No existe país en el mundo en que la palabra guerrillero no sea simbólica de violencia y sangre. Y es obvio, porque ser un guerrillero con todo ese andamiaje de reconocimientos y jerarquías implica luchar por un estatus y mentir por llegar al poder. Memorias de un guerrillero desconocido cubano es la historia de una caída, de un desplome que se cuenta sin rencor. Y le invito a ser mi cómplice y mi verdugo. Moderna Dental está ubicado en el sur de la Florida con tres ubicaciones todas equipadas con la última tecnología y los doctores más calificados. Si usted le interesa nueva dentadura, puede llamarnos hoy porque tenemos una promoción inicial de solamente 999 dólares. Pero si ya usted tiene su dentadura y no está contenta, tráiganos acá su dentadura y le damos un crédito por ella. Si usted cuenta con Seguro Dental, la visita, el examen de rayos X y la limpieza es libre de costo. Ya sabe, llámanos hoy o nos puede enviar un directo de Instagram, a nuestra plataforma digital moderna. Atentos, los esperamos. ¿Qué es TMS? ¿Quién se beneficia de este programa? ¿Cómo puede obtener este tratamiento? Y si usted es un proveedor. ¿Cómo puede obtener nuestros equipos para sus pacientes? Si usted es un proveedor y piensa que el TMS puede beneficiar a sus pacientes, llame ahora al teléfono que aparece en pantalla y uno de nuestros especialistas lo ayudará a conocer más sobre nuestros servicios, incluyendo soporte técnico, entrenamiento y financiamiento. Una casa, un apartamento, un un, un terreno, lo que tú quieras, que quiera comprar, barato, bonito y, y económico. Llámame, ¿Cómo? que te financio todo lo que tú quieras, tengo todo para financiarte, todo el dinero que tú necesitas, llámame, llámame. ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Juan Juan al Medio. Ay, me encanta cuando me desmienten o cuando intentan desmentir. Eh, hoy vamos a hablar de muchas cosas, de varias cosas. De del programa Hacemos Cuba, de Humberto López, conocidísimo, presentador cubano. Pero creo que aun cuando vamos a hablar de muchas cosas. Lo más importante es un audio que les quiero poner en el que se explica un poco el tema que ha revuelto el avispero de, de, del régimen de la isla. Y es esta bola de arrestos e investigaciones de la contrainteligencia militar que involucra a varios oficiales, incluido al general de cuerpo de ejército. En retiro. Y ex ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Leopoldo Sintra. Frías. Así que usted prepare sus preguntas, afile sus comentarios, pero eso sí, las ofensas únicamente a mí. Esto es Juan Juan al medio bien. Un minuto. En un minuto comenzamos. En fin, Uy, me encanta la musiquita esa. En fin, mil gracias, mil gracias a todas las personas que están conectadas. Por favor, compartan este programa, piquenlo, reproduzcanlo, hagan lo que ustedes quieran con él. Y pues, sobre todo, las cosas interactúen, que eso es lo fundamental, la libertad de expresión. Aquí se respetan todas las todas las opiniones, incluso cuando son en contra, ¿ok? Y esto no es como en otros lugares que, no, tú estás en contra, mía, tú eres de miedo. No, 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 aquí se respeta todo. Y claro, le agradezco a todas las personas que están conectadas, específicamente a, bueno, la primera que se conectó. La primera hoy fue Ana Mercedes. Dice: Hola, buenas noches. En espera de las buenas que siempre traes. Ah, que siempre traes de veces. Felicidades, saludos, miles de bendiciones. Mil abrazos para ti, saludos para ti, que eres la campeona de este programa hoy. Y bueno, el segundo, no ha sido el primero, pero ya está. Entrando en, la, en su acostumbrado trono de primer conectado, mi siempre amigo y bien ponderado Rene Acosta, quien conozco coño, desde Children, conocía no solo a mi mamá, a mi hermana, a, a, a mi perro, a, a todos los guardias de la guarnición, en fin, muchísimas, muchísimas gracias Rene, de verdad te lo agradezco, no sabes cuánto. Rene Vilán eh, Jimeno dice buenas noches desde Santiago de Cuba. Saludo para Juan Juan de Juan consuelo y todos los de Chá. Un saludo para ti también. René Acosta continúa su gesta saludes eh, saludando a Alcina, a Frankie, Pepe Acosta, digo Pepe Navarro, mi brother el medicazo, el mejor médico. Bueno, no puedo decir. Conozco muchos médicos. René te quiero más que casi todos, pero no te puedo ahora decir el mejor porque después los otros. Tú tú me entiendes, tú me entiendes. Eh, Ah, bueno, eh, José dice, todo en Cuba es corrupción, miseria y hambre. Desgraciadamente, tienes toda la razón. Andrés Hernández dice un fuerte abrazo para ti, Consuelo. Y ahora a disfrutar de tu programa para ampliar conocimientos gracias a tu trabajo. Muchísimas gracias, mi brother. Eh, Marco Fonseca ahí dice, hola, JJ. Esperamos más noticias sobre el tema de los militares. Saludos para ti y para Consuelo. Muchísimas gracias. Bueno, para la señora Consuelo. Eh, <laughs> Lástima que los que han hablado un montón de cosas por ahí andan eh, revueltos en mi contra, pues que, que no han desmentido nada de lo que yo he dicho. Han dicho nada no, que no está preso. Yo nunca dije que tuviera preso. No, que no, señor. Así que vamos suave, vamos suave. Eh, Alex Milán, Milán dice: Saludos desde de West Palm Beach. Caramba, el otro día estuve en. Bueno, estuve en Pan Beach, en, que fue la competencia de, de Antoni, y me encantó, me encantó. Lo dije, ya, ya hablé de eso. Bueno, yo soy fan de mi nieto. Dale. ¿A quién voy a ser fan? ¿El fan nombre cuando mi nieto? se mua. Eh, Juliana Rodríguez dice: Buenas noches, Juan Juan y Consuelo. Saludos a todos los del chat. Salud. Y muchos éxitos. Y muchos éxitos. Éxitos. Les queremos. Eh, car River dice JJ. Primo Alejandro y tú nunca fueron a darle. ¿Mitin repudio a nadie en el barrio? No, no. Yo nunca fui a dar un mitin de repudio. Ni siquiera. al más famoso que había no, que, que, de los que conocemos de todos los mitins de repudio que se dieron en Nueva Gueda, a más famoso era el de Carlito Berenguel. Las guaguas paraban, se disfrutaban, cargaban, gritaban a pobre hombre, que por cierto vive ya en libertad. Y, y aquello duró mucho. Porque Carlito finalmente no le, no le permitieron salir en era ingeniero. Tenía algo que ver con la ampliación del dique tenía algunos secretos, algo de eso. Algo de eso es un rumoroso. No sé, mira que lo conozco, pero no, no le he preguntado bien qué fue. ¿Por qué fue que no lo dejaron salir finalmente con el 80? porque le dieron tanto actos de repudio? Pero aquellos actos de repudio, el 80 se, terminó, el lo, lo, Mariette terminó y a Calito le seguían dando mítines de repudio. hasta que de un día para otro, la seguridad del Estado mandó a parar todos los mítines de repudio que, le organizaron a, que se le organizaba a, a Carlito Berenguer. ¿Y saben por qué fue que le pararon los mítines de repudio? Porque si no, todavía le estuviera dando el acto de repudio. Porque la mujer de él, o la pareja de él en ese momento, se llamaba Vilma. O alguien en esa familia se llamaba Vilma. Ellos vivían en 26, la avenida 26, diagonal con el edificio de Raúl. Y ustedes saben, la esposa del general Calamidad se llamaba Vilma pin Así que cuando la gente gritaba, Vilma, Vilma Coria, Vilma, no sé qué, pues dijeron: vamos a parar. No vaya cerca, que se dé algún malentendido y la gente vaya a pensar que en lugar de a esta misma le estén gritando a aquella misma. Y entonces dijeron, no, ya, 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 hay que, hay que parar, eso hay que parar. Y por eso fue que pararon los mítines a, a Caldito Benitefe. Eh, Fran Ernesto dice, coño, mi hermano Frankie, buenas noches, mi hermano, un abrazote para ti, Consue. Y los muchachos, saludos a todos en el chat desde La Habana, Cuba, hoy mucho más cerca que ayer. <laughs> Seguro, mi bro de coño, me encanta esa positividad. Y bueno, Franky saluda a René. En eh, fin, en fin, en mar, dice IG, dice JJ, ¿podrías hablar o hacer un programa de la corrupción en las embajadas que hay en la ¡Uh! Eso llevaría un pero que eso sí viene caminando hace mucho rato, de cómo el régimen controla los procesos de visado, etcétera, por medio de personal infiltrado como ayudantes, hombre, podemos hablar de eso y mucho. Eso es más que más que un programa, creo que necesito un maratón de programas porque son varias embajadas que hay en, en, en Cuba que tienen su representación en Cuba, diplomática en Cuba y en muchas. Ahí hay algunos tejes y manejo algunos controles y tal. Así que vamos. Vamos a hacer, te compro la idea. Mm, Consua, ¿qué cocinaste hoy? Please, o oh no? Hoy tiró. Hola, oh, oh, oh. Consuelo, Consuelo se pasa. Hoy tiró un, un pollo. Me hace, me va cuando hablo de lo que está allá afuera. Un pollo con mantequilla y, y aceite y, y salsa china. ¡Uf! Se llama y además le tira hace una botica de miel y aquello es para morirse, para morirse. Fíjate que después que vi el programa Hacemos Cuba de ayer, pero lo vi hoy, eh, yo guardé un pedacito y usted lo tengo que mandar a un vestido. Porque un vestido se merece un premio. Hoy se merece un premio. Eh, suelta la malanga. Y no, ya van para allá, papillón. Espérate, papillón, que te echaste muchos años preso. Ahora no quieras que esto se, se arregle así en dos minutos, vamos suave. Había hablando de papillón y, y el apuro que tienen algunas personas detenidas, desgraciadamente. Yo tengo un amigo que estuvo preso en Cuba. Y como lo querían ater aterrorizar, lo metieron preso en los en los en la parte del penal, donde del combinado, donde están aquellas personas con largas cadenas y con largas larga condenas. Y, y dice que cuando él entró, había un montón de gente jugando dominó ahí, ¿sabe? pobre preso ahí, haciendo lo que se puede. Y, y cuando jugaban, decían: Capicúa vale dos, eh, tan cosa vale tres. ¡Tan cosa vale cuatro! Y el Rablito. Oiga, señores, tú tienes 15 años, chavo Tú tienes 25. ¿Cuál es la pura ustedes? Vamos a jugar de una en una. ¿Qué, ¡Qué un montón negro tenía tiene este caballero! Eh, John John, hoy no te vas sin explicarme lo del ataque de Cuba a República Dominicana. Coño, compadre. Si da tiempo te lo te lo cuento. Y vamos a hablar de, de, de todo eso. Eso está en los libros de historia, pero bueno, sí, 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 100%. Eh, dispara el boniato que llegó el pollo. No, el pollo fue lo que tiró Consuelo. Eh, agárrate de la brocha que me llevo la escalera, <laughs> coño. Está tirando todos los refranes de esos que Pulecho que había en Cuba. Coño, me encantaban todas esas Juan Manuel González dice saludos, Juan y Consuelo, un abrazo. Juan Manuel González también saluda a todos en el chat. Un abrazo para ti, Juan. Breaking News, JJ, ¿Es rapero contestatario. <laughs> yo no sé ni cantar, brother. Eh, aunque el rap, el, 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 el hip hop y el rap sí me gusta. El reggaeton no, pero el rap y el hip sí me gusta, coño. Por favor, a quién no le gustó, los aldeanos, a Dito. me encanta, yo lo quiero. Pero, porque además, conozco a su familia desde mucho antes, que él que naciera incluso. Adita. A su, en fin, a toda su familia. Y, y estudié con ellos en la escuela, ahí mismo no gobeado y tal. Pero, pero la verdad que es la parte, es la parte. Y, 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 y no digo que, que me gustan los ardianos porque, porque, por adito porque la verdad sí me gusta y por él más. Pero, saben una cosa? Me encantaría que Edby y adito se reunieran nuevamente y, y grabaran algo nuevo. Porque la verdad que esa, esa unión era. Después de con Silvito, eh, fue bien y todos los lo, lo features que ha, eso, que ha hecho me encantan. Todo lo que hace a Tito me encanta. Pero, coño, la verdad que con el pía que era impresionante. Yo me acuerdo que cuando yo me metían preso y todo eso, y yo llegaba. Recuerdo eso fue en Aguilera. En Aguilera una vez me metieron preso ahí. Eso es horrible ese lugar. Y. Y había un preso ahí, pobrecito, que llevaba un tiempo y lo habían sacado, no sé qué prisión, que tenía una condena bastante larga echada. Y cuando se enteró de, de que yo venía de afuera, un político, usted sabe, eso se, se dicen todas esas cosas. él me dice, ¿y tú conoces a Ardo, de los aldeanos? No, esa gente sí la ponen. Y empezó a rapear ahí. Se sabía todas las canciones. Y mira que las canciones de, de aldeanos eran kilométricas, eran larguísimas las canciones esas. Son pero el tipo se la sabía uno de Piapa. Algunos por ahí dicen que, que ellos eran y que los otros eran oh, como ardito ninguno en aquella época. ardito en el hip hop y porno para Ricardo en el rock. Esos eran oh, la bomba tarde. Los demás seguramente también, y se los aplaudo y se los, se los creo, pero a la altura de ellos está un poco... Eh, Julita Cairo dice, "Buenas noches desde Santiago de Cuba. Ay, mi corazón, besos gigantes a esa ciudad, coño, que es, que tú te vas de la escalerilla del avión. Y respiras y miras y escuchas y sientes la una vibra, una cosa ahí que tiene la ciudad héroe hospitalaria hoy, heroica siempre. Tú 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 te bajas del avión y cuando caminas por sobre la tierra caliente de chavo, empiezas a sentir como el retumbar en tu pie de sórdido de un tambor, Ay, que no le guste a Santiago, no le gusta a David. El arte del metal, dice salud. Uh -huh, Osvaldo Fructuoso Rodríguez dice buenas noches, no te amo, mi corazón. Y te he quedado mal con el cordero, el cordero del señor, ya se viene, te he quedado mal. Pero, Tú llevas inspiración, tú llevas de verdad, fombra roja, tú, yo te quiero desde children, tú llevas una cosa bien hecha. Eh, saludos de Lijaya. ¿A quién? A ah, Javier Pérez. Mm, Samira Hernández, saludos Juan Juan y Consuelo, el apagón, en apagón, pero junto a ti desde Santa Cruz del Norte. Mil gracias, no sabes cuánto me rompe el corazón escuchar eso. Yo sé que hoy a las 7 quitaron la luz en parte, porque sigo, sí, lo... ¿sabes? Me torturo, me torturo con la televisión y los medios cubanos. Así que sí, que estoy al tanto de, de eso. Sailí Torres Forteza. Coño, tengo una amiga de apellido Forteza. Ah, no la puedo mencionar. Eh, buenas noches desde Cuba. Caramba, un beso a, a ti y, y a mi amiga La Forteza. Eh, Cari Alma dice Saludos, mi amigo su JJ y el resto de charlo Quiero muchísimo. Y tú sabes, corazón, que ese querer es absolutamente recíproco para ti y para esos dos peloteros, porque el día de mañana, cuando ya sean famoso, no vaya a decir no, que este quién es? No coño, soy Junta de tu mamá. Yo soy Junta de tu mamá. No me a tirar así al abandono. Eh, María Espinosa Saludos desde Houston, Texas. Juan, mi tocayo, ya somos tres y yo soy dos y tú eres uno. Dos y uno son tres. Saludos, Juan, Juan y Consuelo. Y los amigos del chat, muchas bendiciones. En fin, vamos a. Vamos por donde vamos. Señores. Señores. Vayamos. Vayamos, anda en candela. Anda en candela y los bomberos de vacaciones. Tengo un video aquí que desgraciadamente no tengo tiempo. No tengo. Déjame ver si lo. Bueno, ahorita déjame ver si intento poner eso. El caso es que. En Bayamo, bueno, ustedes saben que por ahí por la calle famosa esa ahí de Santiago de, de, de Bayamo, no recuerdo ahora el nombre, eh, pusieron carteles y tal. Bien, desde ese día de los carteles no han parado. Ayer, en el reparto Rosa, Rosa la Bayamesa, le prendieron candela a un ranchón de una cervecería de la 16. Eh, así se llama. Vayamos, está tirado para la calle en Noche de Pajón. Y el otro día dicen que tuvieron tantas cosas que no, no quisieron ni pagar ni eso. Y, y, y un busto de no me acuerdo quién, ahí en la ciudad Tea, no atea, Tea, incendiaria, pues llenaron de mierda un, un busto ahí, no sé de quién será. La batería, de, de la bamba rala. Eh, mm -hmm, Alfredo Ortega dice buenas noches JJ, Consuelo y todos los participantes mm -hmm, Cari eh, Car River por acá saluda a Cari, buenas noches dice el car, mi brother eh, buenas noches Consuelo la, primer, la, la princesa primero Juan Juan y a todos los de chat Eso, muchísimas gracias, el Camagüeyano brillante Camagüeyano dice hola JJ, hola Juan Juan y Consuelo y a todos los de chat Osvaldo F. Rodríguez. El cual yo sabía que venía. Te lo dije antes. Te lo dije antes. Brother. Es que tú no eres mi brother. Tú eres mi familia. Eh, en fin. Mon. A ver qué quiere con Mon. Dígame, Mom. Pero espérame. Ok, ok, dale. Bueno. Consuelo ausente hermano. mano. No importa, así son. Así son las mujeres. Ay, como, ¿quién era la canción que decía, qué bellas son, qué bellas son, qué bellas son las mujeres? No me acuerdo ni de quién era, pero era de mi época, seguramente. Eh, Damari Hernández dice, ya empezó, sí, claro, hace un, hace un ratito más. De hecho, ya voy a parar los saluditos porque después, coño, le estoy robando muchos megas. Oiga, Varadero, parece que el turismo está bollante. Nunca ha estado mejor el, el turismo en Cuba. Yo quiero que vean estas imágenes de Plaza América, que por cierto las repararon, ¿eh? le, quitaron, le cambiaron el piso, le pusieron ventanas muy nuevas, hay nuevas tiendas. Ah, le han echado billetes. Por eso atrapa tanto turista. Miren, miren cómo estaba hoy. Hace un ratico. Miren eso. Uno. Nadie, todo pelado. Todo pelado. Ahí no va nadie. Coño, mejor que. Bueno, por ahí veo uno bajando la escalera. Dos, mira, dos. Y por allá viene otro. Tres, cuatro, y se acabó. Coño, qué duro está eso. Así estaba repleto, gente. Esas, esas inversiones que han hecho las están sacando del último centavo. A veces digo, ¿qué, qué, qué está pasando? No, a veces no, no entiendo bien qué es lo que está pasando con el dinero. ¿cómo? Le meten dinero a cosas que no van a sacar el dinero. Yo sé por dónde se va una parte. Pero digo, coño, todo no se lo pueden robar. Perfecto. En fin, es más. En fin, hermano. Eh, señores, no sé si... Bueno, seguramente todos ustedes saben lo que es una danza de apareamiento. Ese cortejo que hacen varios animales para seducir sexualmente a, a las hembras de la misma especie. Y digo las hembras porque casi siempre lo hacen los, los, los machos de, de la, del reino animal. Y existen varios tipos de, de rituales de esto de apareamiento animal. El pingüino, por ejemplo, el pingüino infla el pecho, así una cosa así que tiene en el pecho y le hace unos movimientos a la cabeza ahí para que la, la hembra atrapa la, la, la atención. Y como esto se le pone colorado, se ve más grande, más fuerte, más, más viril. Y eso atrapa a la hembra pingüina. El hipopótamo. Hace también un ritual bastante atractivo bueno, para la hembra hipopótama que el hipopótamo macho se trepa sobre una montaña de estiércol, o sea, de mierda, y con su diminuta cola empieza a mover toda aquella porquería y se la lanza a ella. Y parece que la hipopótama es medio come mierda o medio coprófaga, para hablar en términos científicos, y, y eso es lo que la atrapa. Eso es lo que la ¡pum! le tira el anzuelo. Pero si ustedes quieren ver el mejor ejemplo de esta danza de apareamiento en el ser humano, en, la, en el humano, en el hombre, en la persona, hombre genérico, ¿no? Hombre, mujer, todo. Pues vean, no pierdan, señores, la oportunidad de ver el programa Hacemos Cuba de ayer. Ese programa de la televisión cubana que conduce el excelente presentador y director Humberto Humberto López. No sabe quién es, un un, brete, un Pues madre mía, más que una entrevista, el programa de ayer pareció ser una, una danza de apareamiento. Humberto. Invitó a este caballero, que es el vicefiscal de la República, Marcos Antonio Caraballo de la Rosa. Y se mostró muy, pero muy, pero muy, pero muy interesado. No en el tema, porque más interesado que en el tema parecía intentar, parecía estar intentando ligar a. A este tipo de Marco Antonio. Lo interrumpió, le sonrió. Vamos, un experto en la danza de apareamiento masculina. Claro, yo imagino que un vetico no se lanzó así al ruedo de la conquista sin buscar un poco antes de. de, sabes? De, de antecedentes. Yo me imagino. Que también Humbertico haya hecho su trabajo y conocía seguramente de antemano algunos antecedentes de, de este caballero Marcos Antonio para lanzarse así tan abiertamente, tan, tan, tan seductor que estuvo ayer a, a Marcos Antonio. Que aunque tenga nombre de emperador, bueno, pues parece tener su alma de Odelisca o de Padachina o de gays China o, o digo, japonesa o yo no sé. Y no es un comentario homófobo. ¿eh? ¿Okay? Yo no soy homófobo ni cosa por el estilo. De hecho, por allá me dicen guana y dicen que son gay y todo ese rollo. No pasa nada. Yo coloqué y no tengo ningún problema. Pero sí creo que todos. En la ciudad de héroe. La heroica hoy y cómo es hospitalaria, hoy y heroica, siempre Santiago de Cuba. Pues yo me imagino que si usted pega el oído en, en las tierras calientes de ese chavo, pues se enterará, sabrá. Eso, usted sabe, los santiagueros son muy poco introvertidos. Así que son, ah, hablan con besa mucho más que otros lugares de, la, de Cuba y, y seguramente ahí todo el mundo conoce que este Marcos Antonio mmm, No ahora que es vicefiscal, no. Cuando era el fiscal de Santiago de Cuba, le decían Rosalinda. Porque no es que fuese gay, no, es que era lo otro. Porque viene diez cuadras después. Marcos Antonio se fue de Santiago porque en una ocasión un reo lo arrebató. Vamos, perdió el control. Y, y se amó una historia tan bella como la de Romeo y Julieta. Usted sabe, Montesco por acá, Capuleto por acá, y los dos, Romeo y Julieta, no podían amarse libremente. Y eso mismo le pasó a este pobre señor Marcos Antonio. Aquello fue famoso. Usted sabe, en una ciudad bastante machista, era lógico que todo ese chisme cayera de boca en boca de una manera despectiva en lugar de admirar el, el amor que surgió de de eso de, ese, de esa foto, bueno, aquello fue famoso porque Marco Antonio era, era fiscal allí en Santiago y un deportista muy conocido había tenido un rollo de violación a una muchacha. Y pa parecer, la muchacha agredida en plan de defensa, pues arañó al. Conocido deportista y le dejó algunas huellas de, de algo que el fiscal usó como o intentaba usar como una defensa propia. O sea, no, no, no. Intentaron quitarle eh, como atenuante para ir bajando lo, lo, las cosas a, a este pinche violador con, usando eso. Y cuando estaba el caso andando, pues le enviaron. A Marcos Antonio, las fotos de las agresiones que esta víctima, esta muchacha víctima, le había hecho en plan defensa a su violador. Pero cuando le ponen las fotos del cuerpo desnudo del violador para mostrarle la huella de la agresión, ¿ok? No era para, mira, traba qué bueno está. No, no en ese plan no. Pero el tipo se volvió loco. El deportista tenía un cuerpo de esos de de y aplaude un cuerpo por supuesto muy distante a mí, muy distante a mí un cuerpo como, como el de la cabilla que es, te sabe el personal el, 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 el casi Rambo un cuerpo así y el fiscal Marco Antonio pues se volvió loco le temblaron las manos le, le empezaron a salir a sentir palomitas, digo maripositas en, la, en el estómago empezó a tratar muy bien cada vez que miraba al reo y, y se puso tan mal que el pobre terminó absorbiendo al, al reo, a al violada. Y, y parece que tuvieron una, una relación amorosa, bien, bien por bien por eficaz. Bueno, también dice que, que el tipo. Después se comió a otra fiscal por allá, pero bueno, eso es otra historia. No vamos a estar aquí en Chile porque esto no es un programa de Chile. <laughs> y, y ahora, si usted ve, vea, vea, usted disfrute el programa. Habla de la constitución, de los deberes, tal. Y ahí cuando aparece el tipo, pero coño, que se vuelve loco, un se vuelve loco. Pierde Loremos, o sea, se pone y lo interrumpe y sonrisa. ¿Quién ha visto antes a, 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 a un Bentico sonreír? ¿Quién? el programa es serio ¿Quién ha visto bueno pues es se vuelve loco con el fiscal así que si sí, lo mismo le pasó a un betico. se volvió loco con Marco Antonio bueno ojalá y se hayan empatado y ojalá y vivan no un rebocón sin compromiso sino que vivan se casen y sean felices y que María de la casa sea la, 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 la testigo de la boda y sean bandera de cnc y si se pongan andan con la bandera gay Puesta. O sea, que, que, que respeten, que, que vivan la libertad del amor. Va ahí, quizás, si sale de su, rompe su closet y, y, y vive de verdad las, las experiencias de, de romper el closet, de, de salirse del closet, de romper esas ataduras. Quizás un vertigo de este está en HP y se convierte en un hombre feliz. porque Usted sabe. Y eso no es, no es un chiste, eso es verdad. El, la gente, cuando rompe sus cadenas, sus ataduras, cualquiera, cualquier closet que lo tenga encerrado usted, moral, político, que sea, usted es muchísimo más feliz. De verdad, es, es muchísimo más feliz. Y puede que un vestido sea tan Hewlett Packard, por, porque está, sabe usted, encerrado y haciéndose machito y no sé qué. Ojalá viva su vida feliz con este hombre y, y, y mejore, mejore su, su carácter. Cosa difícil, pero puede que sí. Que el amor le abra finalmente el corazón y lo haga un hombre más sensible, más, más, más amante de la libertad. En fin, parece una tontería, pero salir del closet mejora muchísimo, carácter. Muchísimo, muchísimo. Los gays reprimidos, o las levianas reprimidas. O los políticos o la gente que, que cualquiera que vive en una represión, autorrepresión, pues señores, no son gente buena, son gente mala, hace daño, y todo por, por un no usar la llave y decir ya. Y entonces envidian demasiado a aquellos que viven sus propias libertades individuales y, y por eso hacen tanto daño. Pero cuando salen del closet, se cuando cambian el. Si cambian de traje, cambian el ambiente, pues se convierten en muchos mejores personas, de verdad, de verdad. Y no lo digo solo por un por Humbertico y Marco Antonio Caraballo, que finalmente de la Rosa, coño, que bien han bien puesto el apellido, de, el señor de la Rosa, eh, eh, que si salieran de sus clóset y vivieran finalmente en libertad, pues seguramente serían ambos mejores personas. El fiscal no solo no solo atenuaría las penas de los tipos que tengan buen cuerpo, sino de todos los demás. Y quizás hasta se hacia hacia piada, apiadaría de, de todas aquellas personas que están cumpliendo larguísimas e injustas penas por, por haber salido el 11 de julio de 2021 a, a exigir, a pedir los derechos. No solo de ellos, de todos los cubanos de que viven en la isla. Y hablando de, del 11 de julio, miren esta foto tomada precisamente el 11 de julio. Porque le voy a contar un, un plot Tengo un amigo a quien le pedí que me buscara fotos del 11 de julio. Pero, pero no esas fotos que hemos visto de... De, de militares o de policías o de buenas negras o de los reprimidos no 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 quiero fotos de aquellas personas que sin ser policía sin ser militar sin ser nada de eso y por puro oportunismo se brindaron a darle palo y a reprimir a los cubanos que salieron a protestar y entonces, ah, claro, y le dije que me identificara las personas porque yo no hago un montón de fotos y no sé quiénes son. Y en eso estamos, poquito a poquito, suave, suavecito, como dice la canción de Ponce. En fin, quiero que vean esta foto. Esta foto es, de, es del día, se tomó el día 11 de julio de 2021. Esas personas que se ven ahí son trabajadores del turismo, del sindicato. De trabajadores de turismo. Que estaban ahí en esa esquina esperando para salir a darle palo a los manifestantes. Y salieron y dieron palo. Y la de la bruja naranja que está marcada con una estrellita azul se llama Yainé. Y, es, y, ese, y en ese momento fue una fiera dando golpe a a los manifestantes. Fue una fiera, agarró un palo, coño, y le dio palazo a los manifestantes, a los escorias, cubanos escorias que estaban demandando eh, unas, eh, derechos de otros países, no de Cuba, y seguramente bien pagado por la CIA y toda la mierda que repiten ellos. Lo cierto es que le cayó a palazo la señorita Yainé a varias personas ahí en Trinidad. Pero pero miren usted parece que Jainé salió de su closet rompió sus propias ataduras entendió que después que rompió tres o cuatro cabezas dijo quizás dijo no la sangre no es lo no, mío para eso me hubiese metido enfermera y y cambió cambió tanto cambió que acaba de llegar a los Estados Unidos <laughs> la, la gente cambia la. La gente cambia, es normal. Imagino que después de dar tantos palos entendió que eso no estaba muy bien. Y, y por eso, bueno, finalmente se fue de Cuba. Y ahora seguramente ya se recapacitó y, y salió de su closet. Imagino que en breve la veamos, incluso quizás, con algún canal de YouTube hablando, hablando mal. O mal, no, pero porque de aquello es imposible hablar mal, aquello está mal. Eh, hablando de, de algunas inconsistencias que ella vea en la política del régimen de la isla para con su pueblo. Vamos, seguramente ella dice no, es, 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 dar palos no. No, meter los presos está bien, pero dar palos no. No, eso no es, no es... La gente cambia, la gente cambia. Es verdad que, que este país es, es grande. Repito, lo bueno es que yo tengo unos amigos que están en eso, están buscando, están buscando gente, buscando fotos. Porque si bien es verdad que muchos que tenían celulares tomaron fotos, señores, también el régimen tomó fotos, ¿eh? Claro, a ellos les gusta mucho la, 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 la complicidad y les gusta mucho comprometer a la gente. Para en un momento que te, 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 te Espérate que publico esto y te, ve, te veas tú dando golpe a tus hermanos cubanos. Y eso lo hace. Y no es que lo invente yo. Además buscamos a una persona que estuvo allí ese día y nos contó esto. A mí no me enredaron a leña por una amiga de una prima hermana mía. Que eso es aquí en Trinidad, en la calle, una calle muy conocida, Colón. Colón, esquina. Gutiérrez. Esa esquina, eso que está ahí, esa pared, es un restaurante. Se llama El Colonial. Y ellas repartieron palos y leña que yo las vi. Lo que una amiga de una prima hermana mía que trabaja ahí, por ahí se quita en un lugar ahí, me agarra y me dice: Oye, esas tres que trabajan del turismo, que son del sindicato del turismo, están dándole golpe a Malanga con el puesto. Dale, que yo no que a ti te metan. Y entonces, ve. Sí, porque, aunque usted no lo sepa, también se dieron casos de varias personas que no salieron a protestar, pero sí protegieron, guarecieron a aquellos que protestaron en el momento en que les iban a caer a, a palacio. Y este es el caso de la primera hermana de este testigo, que conoce muy bien a esta Yainé, y la vio dando palos, incluso cayéndola atrás de ella misma. Lo que pasa es que una primera hermana de ella, como ustedes escucharon, se la llevo para su casa. Ay, ya, ya. Ay, ya. ya. Él, tengo tus apellidos. Yo, a mí no me gusta hacer daño, de verdad. Pero ya, en él, yo tengo tus apellidos, tengo tu carnet de identidad, tengo todo. Y en ello, espero que tú salgas en redes sociales arrepintiéndote, mínimo arrepintiéndote, de haber salido a darle golpe a la gente en Cuba. A la gente que tú conocías de tu barrio. Porque todavía cuando un policía lo sacan de matanza y se lo llevan a Quibicán a dar palo ahí, está mal, pero es un poquito entendible. No, no lo comparto, pero, pero puedo entender que tus ansias de cumplir con la represión y con los pendejos esos que te tienen pisoteado, entonces tú, por una razón o por otra, por seguir robando en el turismo o por lo que sea, bueno, para el caray, tengo que salir a dar palo. Pero yo espero, Yainé. Y yo ni me gusta hacerle daño a nadie, mucho menos a una dama. Créeme que tengo un conflicto de intereses contigo. Créeme. Pero yo espero que tú salgas en redes sociales, en las que te dé la gana. Y ni siquiera me mencionen. ¿no? Nada, tú solita. Salgas y te arrepientas públicamente de lo que hiciste en, en, en Trinidad. En fin, por cierto. <tusurra> En La Habana no solo no hay luz. Ahora tampoco, bueno, les tengo una mala noticia. Les tengo una mala noticia a los compatriotas Habaneros. Uy, caramba. No solo no hay luz, tampoco habrá gasolina en efectivo. Ustedes recuerdan que no hace mucho, Miguel Mario Díaz Canel o el ministro, qué sé yo, bueno, Gil no pudo, y ya todo lo que dijo Gil es robado. Pero. Alguien, uno de ellos dijo en la mesa redonda o en alguna declaración que se iban a crear unos unas gasolineras o que iban a ser seleccionadas unas gasolineras, si no crear porque no hicieron ninguna nueva, eh, para, para que allí pudieran echar gasolina, tener el servicio en efectivo. Ustedes se acuerdan que iban a haber. Las otras serían, iban, serían con, iban a ser con, con tarjeta, pero estas iban a ser con efectivo. Bueno, duró poco esa iniciativa. No hay más gasolina en efectivo. En ninguna gasolinera coupé de la Habana. En ninguna, no la busque. usted va a salir en efectivo? No, no la busque, no la busque. No sé cuánto durará esta, esta contramedida de desactivar las gasolineras que, era, que eran en efectivo cuando fueron activadas ayer, ayer prácticamente, pero yo imagino que no sea por mucho tiempo, yo me imagino que no sea por mucho tiempo, no obstante, si usted va a echar gasolina, aquí les le paso las gasolineras de La Habana, en la que usted puede echar sin digo, no no puede echar sin dinero, pero puede echar con tarjeta. Porque la única manera de echar gasolina hoy y seguramente mañana y seguramente en algunos días es con tarjeta. Ya no no puede. No puede. Y eso es ese es cabrón, porque porque eso es un robo de antemano. Mire, usted tiene la tarjetita. y cuando la ponen, la llena Ahí le cobran una multitud. Usted va y echa la gasolina, pero ya usted, ya usted le pagó a esa gente la gasolina y le cobraron un impuestico por meterle dinero. Si, si es de afuera, le cobran le cobra un poquito más. Madre mía, Canel no sale de uno para, para entrar en otro. Bueno, es lógico, le queda poco, tiene que robar. Entendamos, entendamos al, al mandatario Miguel Mario, que tampoco es que ha tenido mucho, mucho tiempo de robar. Y, y hablando de robar, hablando de robar así, hablando como los locos, estuve, estuve viendo que se filtró un, un, se filtró la razón por la que realmente Gil está preso. Y lo hizo, me lo mandaron, que lo hizo este muchacho, no sé cómo se llama, me encantaría conocerlo, me parece muy serio el muchacho. Eh, que hizo lo de la corrupción en cienfuego y esas cosas. Brillante trabajo. De verdad, sin doble sentido ni nada. Brillante, me encantó. Demostrativo, ilustrativo, eh, en fin, buenísimo, 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 buenísimo. Felicidades. Creo que por eso sí subirá por lo muy bien hecho que está ese programa, ese trabajo. Pero ahora dijo que, que Gil el gil de los Giles que usaron como conejillo de India, dice que está preso, porque la, vera, la verdadera razón por la que está preso es porque Gil era espía de los servicios de inteligencia españoles. Y, y esa la verdad me cuesta un poco de trabajo creerla. Yo no sé si Alejandro Gil colaboró o no con los servicios especiales de inteligencia española, o no. Yo eso no lo sé. No lo puedo dar por bien por no, porque yo no lo sé. Ahora, lo que sí sé es que, así como a Fidel le encantaba asociar a todo lo que estuviera en su contra con ser agente de la CIA, ¿cuánta gente no le han indicado la que de agente de la CIA, agente de la CIA, agente de la CIA? Todo el mundo era agente de la CIA. Incluso sin que se probara, tú eres agente la CIA. Eh, así como a Fidel le encantaba eso, a Raúl es lo contrario. A Raúl no. Raúl le fascina acusar a la gente de, de servir a los servicios especiales españoles. Lo digo por experiencia propia, porque a mí también me acusaron de eso. Y yo, como mucho me había templado una española, pero no. Entonces por eso no sé, no, no sé, me parece que es un plus, un plus. Yo creo que Gil es solo un chivo expiatorio que no robó más allá de lo que se han robado otros. Es una corrupción gigantesca. Y ante una acusación del exterior, o alguna evidencia del exterior, pues. Quisieron cortar por los sano y se va. Alejandro G. como Conejillo de India. Como en 1989, Fidel y Raúl sabían lo del narcotráfico. Yo creo que no. Yo creo que Fidel y Raúl, más allá de saberlo, lo ordenaron. No es que lo sabían, es que lo ordenaron. Y por eso, ante todo aquello que se formó previo, bueno, vos chivos expiatorio E hicieron con aquellos, con aquellos militares, con aquellas personas, lo mismo que están haciendo hoy con Alejandro. Tampoco me creo que esté en esa casa que dicen que está por ahí, por la Avenida 25, un poquito más a la, más a la derecha. Si va desde Marianao hacia Siboney, se queda a la derecha después de Ceni. Y lo digo porque conozco muy bien esa casa. También estuve yo allí. Eh, se la puedo escribir, ¿eh? no es que sea un faro mío ni nada, se la puedo escribir. Y y es que en las casas, a lo mejor la gente, no estoy diciendo que muchachos sea un desinformado ni cosa por el estilo, porque es un excelente trabajo que hizo con los otros, pero creo que después que la pegas tan duro, alguien te pasa información que no es exactamente igual a la realidad y te puedes ir por la tercera. Y creo que fue lo que sucedió, porque en él confío 100%. Pero las casas, miren, estas casas operativas, que así se llaman, son para, para un secuestro, son para un proceso muy rápido, son para alarle las orejas a alguien, para torturarlo, para, para ese tipo de cosas, para amedrentarlo, para hacer, en fin, para desaparecerlo. Pero se usan muy poco tiempo. No más de una semana, ni 15 días, no más. En ese punto, no me parece que esté ahí, porque lo que a le espera es largo. O sea, no van a estar entrevistándolo. Y quizás si se lo llevaron... Cuando se lo llevaron, lo metieron ahí para apedrentarlo, para meterle miedo, para hacerlo sentir determinadas cosas que se hacen sentir muy bien ahí en ese tipo de casas operativas. Pero sigo apostando porque Alejandro Gil, el proceso, está allá en, en la cazuela, ni siquiera en Villamarita, aún cuando lo puedan eh, mover y esas cosas, para que lo vean sus familiares en algún lugar, pueden moverlo para no tenerlo ahí en la cazuela. Y alguien me decía que el instructor de Gil era Estrada. A mi conocidísimo Estrada, estudió conmigo. Pregúntenle a él, no me preguntan a mí, no me crean a mí, pregúntenle eh, a todos estos que hablan de guerreros y esa gente, pregúntenle a Estrada si no estudió conmigo. Y es verdad que Estrada es jefe de instrucción de una parte de Villamarista y todo eso, eso es verdad. Pero es que el Ministerio del Interior no llevaba a ese investigador. Así que es imposible que Estrada haya sido hasta en el momento en que lo, ya lo, lo dicen por la prensa, toma la decisión el Estado, que ya lo, lo hacen carne fresca, pues ya entonces sí, ahí lo vimos, hablamos de eso el otro día, cuando autoriza al Ministerio Interior a encargarse de ese. Tipo. Antes, Grupo Selecto, la Casona. Así que no creo ni que hay, esté en la Casona, ¿no? porque ya a la vez que sí ya. Te autorizan a ya, ya, olvídate de eso. Olvídate de la, olvídate de la casa operativa, olvídate de eso, usted va vamos, por arriba entre un centro un trucho. Conozco, conozco, conozco perfectamente esa casa, la entrada, la, la puerta con unas rejas así muy bonitas, muy, muy torneadas, muy elegantes, una casa señorial. Si usted coge, si usted va por la. Debía haber buscado un mapa. Si usted va por la avenida 25 de Marianao hacia ahí. A mano derecha, cuando baja a la loma, le queda el cenit. Por una cosa que parece una carretera, y está muy parece un trillo, pero es una carreterita muy discreta. Usted entra y si se para desde Google Earth verá como un surco, como un, unas cosas así que parece un ganopónico, de aquellos, ¿te acuerdas? Verá una cosa así y verá una cosa una casa solitaria, señorial, pero solitaria. Esa es la casa. Tiene dos pisos, una escalera como la de Habano, una escalera. Evidentemente, aquello era un chalezazo de un tipo que tenía mucho una familia con muchísimo dinero que ahora la usan, pero bueno, ya sabes. Coge gente en alta mar, las meten ahí, las interrogan, las echan mierda y, y después, bueno, pasan a otro lado. Para eso son esas casas operativas. En fin, vamos a leer un poco de y me voy enseguida. A un corte para ponerle lo que usted quiere. Vamos, vamos a empezar por el final, porque si no me demoro. Disculpen lo que han estado en el medio. Carlos César, Torre García, Juan Juan, por tu apoyo. Ah, gracias, JJ, por tu apoyo y por tu comprensión de mantener a los cubanos informados. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Muchísimas gracias, bro. De verdad, eh, este mensaje como ese me inspira. Me inspira. Eh, murió. Chachirulo, qué pena. ¿Quién es Chachirulo? Me entero ahora, no sé. Mm. Estos es góngora. ¡Aramba! Me amigo, esto es góngora, coño. De... Que me han mandado hasta imágenes desde allá, de la Sierra Maestra, coño. ¡Viva Cuba Libre! Patria o muerte por la vida. ¿Cómo que patria o muerte por la.? Bueno, en fin. La ley primera de nuestra patria: libertad de expresión y e igualdad general. Viva un coño. ¿cómo que vivan coño? <laughs> gracias, mi brother, pero. Dame un abrazo, ¿no? Un viva y eso, pero bueno, en fin, gracias, gracias, Elena Pérez. Dice: Hola, saludos desde Cuba. Muy gracias, Elena. Ariel Medina, Juan Juan, siempre te vi. Cuando puedas, di algo del furry. ¿Cómo fue que lo sacaron y qué hace? Pues aquí hemos puesto fotos de furry recientemente. Eh, Mis saludos. Eh, suete y métele con todo. Vamos, si quiere hablamos, hablamos de Furry cuando quiera. Eh, aunque aquí hemos hablado bastante, bastante de, de Furry eh, En fin, Osvaldo, Osvaldo dice sabe, sigue empeñado con él, el... eh, no empeñado, no empeñado, hace bien, hace bien, sí, sí ahí, sí ahí. Manuel Fernández, buenas noches, todos en el chat, bueno, seguimos para abajo. Gracias por tu trabajo y actualizarnos en la verdad sobre Cuba. Bendiciones, un abrazo fuerte. En fin, muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. ¿Y eh, dónde están esta gente? No están hoy por aquí. Juan en medio. Dicen que San Antonio y parte de La Habana están en las calles ahora mismo. Reporten si saben. Ah, no, desconozco, desconozco. Pero déjame ver. Oh. Mira, por acá me dice un amigo que acaba y un amigo en que confío que acaba de echar gasolina especial en el puente hierro, pero con tarjeta o con en fin. Eh, déjame mandarle aquí un mensajito. Al parecer, Artemisa también. Oh, espérate, mi hermano no he podido confirmar porque no me responde. No puedo hablar mucho. De San Antonio, pero dicen que San Antonio está completo en la calle Al parecer Artemisa también. Vamos a llamar a San Antonio. Pues, por obvias razones voy a quitar el, el audio. ¿okay? Porque... Vamos a ver. Vamos, tengo mucho Yo estuve en San Antonio, los Y quiero tanto, tanto, tanto ese pedazo de tierra. Vamos a ver. Por obvias razones, desconectar a esto. Okay? Bueno. Hola, ¿cómo tú estás? Bien. Oye, ¿es verdad que ahí hay lío? Qué? Ahí en San Antonio hay lío. Yo estoy en México. ¡Oh! ¡Qué bien, qué rico! Dale, ok, dale, dale. Dale, dale. ¿Y tu mamá sabrá? dale dale va dale bye. caramba verdad lo que es? me escuchan me escuchan sí bueno eh, ya esta persona que quiero mucho ir en san antonio ya no está en san antonio y, y a parecer ha escuchado algún rumor no puedo llamar a su mamá ahora porque no soy bueno con la tecnología y va y destrozo a quien no debo. Vale. Saludos desde Carolina del Sur. Muchas gracias. En fin, en fin, mis amigos. Vamos, a, vamos al lío, nos vamos a un corte. Y sí, ya sé que se escuchó. Ya sé que se escuchó. Pero como una ya dijo que estaba en México, pues ya, ya da igual, afortunadamente. Eh, nos vamos a un corte y enseguidita. Regresamos con el tema que a usted le interesa y por el que uf, ya ha revuelto el avipero. Moderna Dental está ubicado en el sur de la Florida con tres ubicaciones todas equipadas con la última tecnología y los doctores más calificados. Si usted le interesa nueva dentadura, puede llamarnos hoy porque tenemos una promoción inicial de solamente 999 dólares. Pero si ya usted tiene su dentadura y no está contenta, tráiganos acá su dentadura y le damos un crédito por ella. Si usted cuenta con Seguro Dental, la visita, el examen de Rayos X y la limpieza es libre de costo. Ya sabe, llámanos hoy o nos puede enviar un mensaje directo de Instagram a nuestra plataforma digital Moderna Atentos. Los esperamos. Sí, sí, confirma. Bueno, parece que dice con tarjeta, pero moneda, pero moneda nacional, es la persona que echó gasolina ahí en el puente de hierro. A 150 pesos, 157, 157 pesos el litro. Me ha de. <laughs> Yo vine por todo Malecón hasta la Monumental. Y de ahí Vía Blanca hasta Guanabo. Ahora mismo, en esa ruta no hay, no hay nada. La persona ha recorrido La Habana completa. Pero <laughs> la persona. Vamos a averiguar, vamos a averiguar. Parece que Camagüey también anda con algún problemita con la calle. Usted sabe, cuando hay apagón la gente se molesta. Parece que es más difícil vivir sin luz que con una puñalada. En fin. <coughs> oiga, oiga. Oiga, hola, hola. Ya. Antes, de, antes de ponerle una grabación que le, a usted quizás le guste, pero a aquella gente no. Eh, usted recuerda que hace algunos programas yo dije que... Yo estuve hablando del IL 96-300 de Cubana de Aviación, que se estaba reparándose en Rusia y que hizo unos vuelos medio raros cuando Díaz Canel estuvo en la cumbre de Dubái. ¿Usted recuerda de eso? Ok, después que yo hablé del tema, eso fue los últimos días de noviembre, si mal no recuerdo, o si no recuerdo mal. Y el día 3 de diciembre. La, el régimen cubano intentando lo mismo de siempre desmentirme, de pues puso un, un programa en, en el, un espacio en el noticiero nacional de la televisión cubana, refiriéndose a, a mismo avión y tal. Vean, vean ustedes cómo, cómo lo dijeron ellos. Espérate, me el, el cartel. El avión perdido. No, 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 no del avión. Bueno, vean ustedes cómo lo hicieron ellos el 3 de diciembre, unos días después que yo hablé. Ahí vamos a eh, aquí en campo, mientras esto no lo vamos a mover. Bien. Este fue el instante en que el IN 96-300 ingresó al espacio aéreo cubano. Minutos después, la aeronave realizó un sobrevuelo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, práctica internacional de la aviación civil para expresar saludos y bienvenida. Bueno, saludos y bienvenida y el avión se va a entrar. Y tal. De hecho, espérate porque así sigue. Tras la nueva maniobra de aproximación, el descenso. Otra tradición aeronáutica, el arco de agua, congratuló la llegada. El viaje de regreso desde Moscú, de poco más de 12 horas. Bueno, ya había hecho Scalen y siguieron hablando. Después habla un piloto. Vamos a ver. La técnica realizada. Eh, un poco complicada porque había condiciones de engelamiento fuerte, mucho hielo sobre la superficie, lo que provocó que iba a ser... Eh, eh, de hielo del avión completo. Ahora eh, tiene que pasar eh, ciertos eh, controles propios que, que requiere nuestra autoridad aeronáutica y posteriormente a esto, pues ya se incorporaría a la explotación. Tuvimos la oportunidad de ir a la fábrica, tuvimos la oportunidad de hacer el vuelo de prueba con, lo, con la tripulación rusa y el avión voló muy bien. El I-96 para mí debe ser la, la aeronave insignia de Cubana Aviación. La aeronave, la aeronave insignia de cubana de aviación según ellos se regresó de de todo este esta esta reparación capital que le hicieron en Rusia. pero esto sigue pé pérez oh, no dime okay tal vez. Bueno, sí, sí, tuvieron lugar algunas manifestaciones o están teniendo lugar algunas manifestaciones en, en San Antonio y en otros lugares. En Camagüey, específicamente, algunas protestas tuvieron lugar aisladas para que mañana no diga que salió al pueblo. Yo no he dicho eso. En un lugar que se llama Florá y otro que se llama. Y el NICA, no, no, no recuerdo bien el nombre. En fin. Eh, noticia confirmada. No es el pueblo en la calle. No. Bájale dos rayitas. Pero sí. Sí. Y eso es muy, muy, muy bueno. En fin, así Y sí. consideramos que es un avión muy bueno. El mantenimiento también modificó áreas para el servicio y atención a viajeros se le hizo todos los trabajos en los interiores, eh, quedando un confort eh, para satisfacer nuestros pasajeros. Ah. El entretenimiento hacia los pasajeros que es muy importante. Eh, la aeronave está lista una vez más para surcar los cielos del mundo. En fin, la aeronave lista ya, llegó de, un, de una reparación capital en Rusia donde el, 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 el capitán de la nave, Orlando, dice que bueno, metieron de todo, de última tecnología, eh, después el otro, el copiloto, dice que es buque Insignia, digo, perdón, la aeronave Insignia, y después la, la aeromosa dice que lo pintaron muy bonito, y después la otra dice que lo arreglaron todo por dentro para el, para el entretenimiento, le pusieron pantalla, le pusieron de todo, o sea, le echaron dinero. Si tomemos eso es como cierto, le echaron dinero. Y quiero creer en ellos, quiero creer en ellos, porque casi nunca creo en ellos. Y tengo que dar algún voto de confianza. Los lo pusieron en el noticiero. Pero, porque todo en Cuba tiene un pero, desde el día 3 de diciembre que llegó esa aeronave y le echaron agua y llegó la televisión y bueno, toda esa parafernalia que armaron desde el día 3 de diciembre, que esta es la aeronave, ahí está la, la, todos los datos de la aeronave, después de tanto bombo y platillo, me pregunto, ¿por qué desde el día 3 de diciembre que llegó esa aeronave en Cuba, no ha vuelto a volar? Ni a la isla de la Junta. No ha vuelto a volar. Ahí está, en el cementerio de aviones, que eso parece un museo y tanto lo habían hecho tierra, desde el día 3 de diciembre. No ha vuelto a volar. El TU, que sí lo trajeron también de reparación, ese sí está volando, pero este IL-96 no está volando desde el mismo día que llegó. Desde que posó sus ruedas en Cuba, no ha vuelto a despegarla. Y hombre, mandar un avión a ese tipo de, re, de reparación capital, hasta Rusia o hasta donde cualquier lugar que lo hayan mandado, seguro que fue a Rusia, o que lo vimos en Rusia y lo, lo puse aquí, hombre, eso tiene un costo. Incluso cuando lo que se haya pagado haya sido un tipo de costo político, sigue teniendo un costo. ¿Por qué no ha vuelto a volar ese avión ni a Camagüey? Y lo tienen ahí en, la, en el área del, del museo de, de los aviones muertos. Raro. No lo sé. Yo no puedo explicarlo porque no lo sé. Me resulta muy extraño. Pero, vamos a lo del libro. Esto es para que cada vez que me desmientan, pues yo lo requete desmiento. A ellos. Usted. Que recuerda que acá en este programa, en el podcast del pasado domingo, que ha tenido mucha aceptación, sobre todo de los amigos de allá de, del régimen de la isla, pues yo dije que una serie de comunicaciones con teléfonos satelitales de desató un tsunami de investigaciones, detenciones, limitaciones de movimiento, restricción de, de, de funciones en diferentes militares cubanos. Y les dije que el denominador común entre todas las comunicaciones de esos teléfonos satelitales, no se sabe lo que hablaron, pero sí. ¿Con quién hablaron? Fue pues con Leopoldo Sintra Frías, el general de cuerpo de ejército. No, usted sabe, general en Cuba hay mucho. Usted, si usted se gradúa de, de cualquier carrera, usted entra a las Fuerzas Armadas o a cualquier vida militar como teniente. Y si es muy buen estudiante, pues entrará como primer teniente. Si a eso le suma, Cuatro años un ascenso, cuatro años otro ascenso, cuatro años otro ascenso. En 25, 30 años pasa de teniente a mayor, de mayor a capitán, de capit digo, de teniente a capitán, de capitán a mayor, de mayor a coronel. Ahora se inventaron el, el grado de primer coronel para, para evitar que haya tantos generales y después se hace. General. Así que en Cuba hay muchos generales. Hay generales de, de brigada, general de. En fin, de, 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 de toile, general de. De todo, hay general de todo. Pero hay muy pocos generales de cuerpo de ejército. Y uno solo, general de ejército. Que no sé a quién le darán ese cargo. Igual se queda como el de comandante jefe ahí en el aire volando. ¿Qué? Yo dije que había. Desatado estas comunicaciones clandestinas. Desataron la furia de, de la inteligencia militar. No del minim. Después alguien le sumó que si eh, fuerzas conjuntas entre el de la seguridad del Estado. Y, no, yo no dije eso. No, y ahí está en post para que usted, podcast, para que usted escuche bien lo que yo dije el domingo. Eh, pero algunos sobre todo voceros del régimen cubano, en su afán de intentar desmentir lo que yo dije sobre la ola de detenciones, investigaciones que despertó las comunicaciones satelitales que mantenían algunos jefes militares a espaldas del régimen. Y si usted es militar de alto rango. Y le dan un teléfono satelital para que se comunique con otro señor militar que hasta antier había sido ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y que salió del puesto de ministro de la manera más humillante, porque lo salió tronado. Polo salió tronado. Pueblo se enteró que estaba votado de, de. que estaba, que ya no era ministro, en el camino al ministerio. O sea, no tuvieron ni, Raúl no tuvo ni la de cabeza Ya sabemos también por qué fue todo el rollo, y los expedientes, y Luis Alberto, y Alejandro, todo eso me lo sé y lo he contado aquí. Pero, entonces, si varios militares se comunican con este señor, que no está nada contento, por obvias razones, eh, era lógico que la seguridad, que la inteligencia militar se pusiera muy nerviosa. Si yo estuviera en sus zapatos, también me estuviera nervioso porque no saber de qué hablan con este y por qué se están escondiendo la comunicación, no será para que le traiga, no sé, una medicina de Miami. No. No. Porque yo recuerdo perfectamente que cuando una persona me pidió que... Yo podía enviarle alguna medicina al hoy difunto Diocleto Rasba, no fue por, por una conversación satelital ni nada de eso. Y cuando a Efigenio Mejera, en general, lo habían hecho, lo, lo habían tirado al olvido, que quizás, quizás no, que sus hijos y algunos amigos de acá de Miami, a quienes conozco, lo ayudaron y mandaban medicina, no era por teléfono satelital. Así que el uso de teléfonos satelitales no era para, para cosas que podían escucharse. Las conversaciones, evidentemente, guardaban un poquito más allá. Quizás es verdad, se puede malinterpretar cuando yo dije, me huele a golpe de Estado, que. Alguien haya asumido que yo dije que era para un golpe de Estado. No, yo no dije eso. Yo dije me huele a golpe de Estado porque nadie esconde una comunicación. Like. Nadie esconde. Oye, ven acá, que aquí, 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 no sé, el fin de año vamos a hacer una fiesta aquí en la casa. Tú traes esto, tú traes lo otro, tú traes una pierna de puerco. No, coño, ya yo estoy medio tronado. Traes tú el puerco de, de la unidad tal. No, coño, no, para, para eso no se necesita un teléfono satelital. Así que seguimos investigando, por supuesto. Y me enviaron varias, varias mensajes. Mensajes que se los voy a ir poniendo poco a poco, porque esto es casi un 5, esto es casi una saga. Y quiero que escuchen quién había mandado a poner. Al teniente coronel Guerrero, allá en Angola, y por qué se comunicó con Polo desde La Habana. Escucha. Todavía tenía influencia por Angola y tenía como algunos negocios. Y desde de su exilio, o sea, manejó los silos para que pusieran a este tipo allá en Angola. Entonces, este tipo como que respondía a los intereses de él. Y dándole un dinero de algo de otro tipo de negocio, él, al salir lo de, lo, de, lo, de la camioneta de L200, la Mitsubishi es que sale todo lo demás. Van a mandar ahora mismo también a... Y ahí dice, ¿a quién van a mandar a sustituir al guerrero que hoy está detenido? Ese sí está preso. O perdón, detenido porque no hay proceso. Detenido, ese sí está detenido. Polo no, yo nunca dije que Polo estuviese detenido. Sí, siempre dije que Guerrero estaba detenido. Y claro, o qué Guerrero se comunica con Polo? Porque tenía negocio. Porque el que puso Guerrero allí fue Polo. Polo. En Cuba hay pocos generales de cuerpo de ejército. Pocos. Todos se conocen. Todos de alguna u otra manera, aunque vayan tenido o tengan algunas rencillas entre ellos, se apoyan. Incluso algunos son hasta familia. El, la hija de uno se casó con otro, eh, en fin, usted sabe que las dirigencia, sobre todo la cúpula gubernamental y militaresca cubana, pues es como una especie de animal endógamo, que viven entre ellos, se comunican entre ellos, se tiemplan entre ellos, se casan entre ellos, trabajan entre ellos y todo lo hacen entre ellos, no se comunican con más nadie. Así mismo son estos cuatro señores inetes del apocalipsis, los generales del cuerpo de ejército cubano. Y casi todos no están muy contentos, digamos, con Raúl y eso lo comparten entre ellos. Así que era lógico pensar que había una componenda con lo que está sucediendo y me olía algo de Estado. Ahora también es lógico pensar que tengan un negocio entre ellos bastante sucio. Y por eso necesitaban los teléfonos satelitales para comunicarse entre ellos sin que nadie más lo. Y para ello tenían que algo es que se movió aquí. Tenían que mandar el otro teléfono para allá para que el otro desde allá no dijera nada del lado de acá. Yo solo voy a poner para que ustedes lo copien, lo repita, lo repita y los cien veces lo repita y mañana le voy a poner otro pedazo. Te, todavía tenía influencia por Angola ¿verdad? y tenía como algunos negocios y de, de su exilio, o sabes, manejó los silos para que pusieran a este tipo allá en Angola. Entonces este tipo como que respondía a los intereses de él. Y dándole un dinero de algo de otro tipo de negocio, es, al salirlo de, lo, de lo, la camioneta L200, la Mitsubishi, esta, es que sale todo lo demás. Van a mandar ahora mismo también a... Y ahí se la ve. ¿A quién van a sustituir? ¿Con quién van a sustituir? Pero esto va a seguir, esto va a seguir. Y yo se lo voy a seguir poniendo. Y ojalá ellos sigan intentando desmentirme, porque yo voy a seguir poniendo partes de esos audios que me están enviando y que simplemente por obvias razones, pues les estoy quitando, cambiando la voz. Eh. A ver se debe enviar a la población esos teléfonos y regalos en toda Cuba coño eso está duro porque esos teléfonos son parece que no son tan, tan baratos parece que no son tan baratos esos son esos estaban en Cuba de hace algún tiempo y se usan para eh, es un banco de, de teléfonos satelitales que tiene Mifar exclusivamente Mifar no en mini a menos los los tiene en mini la fuerza armada para no sé, casos de desastre, cuando se va la comunicación y eso, para esos momentos los usan. Y parece presuntamente el hijo de el también general de cuerpo de ejército, Joaquín Quinta se los, los tomó y los repartió entre algunos oficiales, muy ayuntas de su padre, de quien no sabemos si está involucrado, y y se empezaron a comunicar. Esto fue lo que despertó la, la la sospecha y el interés desmedido de la inteligencia militar, de la CIM, y se puso a trabajar al respecto. Así de sencillo. Pero claro, ellos no trabajan llamando a la persona, ellos trabajan metiéndola a presa, restringiéndole el movimiento, eh, eh, limitación de funciones. Y que el general Abreu, el jefe de la octava, del octavo departamento, estuvo antier en Casa de Polo con dos JPWA de prevención. Eso. ¿Usted quiere verificarlo? Haga la tarea. En el hotel que está justo al lado de la Casa de Polo, donde antes estuvo, otra hora estuvo la embajada del Perú, ahí usted sabe, hicieron tremendo hotel. Y otro por ahí, por ese Monte Barreto. Bien, de ese hotel, si usted va o tiene algún conocido allí, sabrá que a las 3 de la tarde, desde por la mañana hasta las 3 de la tarde, no dejaron salir a ningún trabajador que fuera en esa dirección porque allí había un operativo. Porque allí, bueno, perdón, decirlo como es. Porque allí estaba Abreu con dos jeepis de guas de eso y habían mandado a que nadie pasara por esa cuadra. Los trabajadores tenían que salir por quinta o por atrás, por allá, por, por donde quiera. Pero los que vivían por ahí, por esa zona de Miramar y tenían que cruzar, no pudieron hasta las tres. Pregunte usted pregunte eh, este usted. Completo. No, el chisme no. Poco a poco. Ahora ellos contestan y yo les contesto. Así se trabaja con estos que se creen cosas. Que se creen que pueden manipular a todo el mundo diciendo que si este dice mentira, que si el otro no sé qué, que si el otro no sé cuánto. Te miente, yo te sigo poniendo. Son caros que te cagas. <laughs> seguro, no he averiguado cuánto cuestan, pero estoy segurito, segurito, segurito de que no son, son mucho más caros que, el celular más caro que haya, seguro. Pero lo descubrieron a todos, no salió bien, parece. aparecer parecer, sí, lograron cortar por los años. Porque, ya dije también, que General Amaguer que también vamos a poner el audio. Había tenido algunos problemitas. Con uno de los implicados. Y, se echó para, y los echó para adelante hasta usando a una querida de él. Bueno, querida no, una compañera de él. Uh -huh. Esos teléfonos eran para invitarse a jugar dominó. Sí que se enteraron que se enteraran los demás puede ser pues, mira buen punto igual claro yo yo recuerdo que cuando Sergio de Valle el general el general Sergio de Valle renunció a su condición de diputado de la asamblea nacional el único bueno de <coughs> Pablo pero el único fue el primero que renunció a la Asamblea Nacional y a su cargo y todo eso. Y no por enfermedad. Porque la gente me dice: No, Roselena Simeón. No, 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 no. Roselena Simeón renunció, pero por enfermedad. Es otra cosa. Este no. Y, y lo conozco perfectamente porque vivía just on time, al, al lado de mi casa. Y, y yo recuerdo que ya después que. Había pedido la renuncia, tipo, había sido no solo ministro de, 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 de salud pública, también había sido ministro del interior. Y, y de los ministros del interior, de los amados, no de los, no de los odiados. Y entonces también dice a y, y entonces, bueno, le pusieron un chequeo y todo eso. Y sí, él, Zorrilla y el otro, sí se quizás enmascaraban un poco la manera en que hablaban ahí entre los muchachos que estaban jugando dominó y digo que estaban ellos jugando dominó que era everyday y, y seguramente sabían que los escuchaban las conversaciones y tal pero y, y ahora puede suceder lo mismo claro igual simplemente es para jugar dominó puede ser todo es posible en la vida del señor coño pero sabe lo que es mandar a aquel que se fache unos teléfonos celulares para nosotros tener mantener comunicaciones joder a aquel para jugar dominó entre militares puede pasar por Hola, Alejandro, te tiene bien informado. A ver, a mis amigos, ex amigos, incluso que se consideren enemigos míos en la contrainteligencia militar. Ya Eugenio Linares me descubrió. Mi fuente es Alejandro Castro. Métanlo preso, yo lo, yo lo confirmo. Causa 3. Eh, no, el horno no está para pastelito. El horno no está para pastelito. Para eso pastelitos no está. Eh, Cristóbal Rodríguez, JJ, buenas noches. ¿Qué tú piensas que haga el general Quinta si, si le tocan al hijo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Polo tiene todo el dinero en Y cuando empezaron a joder a su hijo, él pues podía aguantar. Quinta no. Quinta no. no creo que sea un corrupto. Vamos, igual ha usado determinados recursos del Estado, igual ha corrupto, igual, pero no de los grandes corruptos. Espinosa, tampoco. Eh, López Miera, tampoco. Eh, Rodiles, eh, esta gente no son corruptos, realmente, digo, ya sé que a ustedes, muchas personas, lo que les gusta es que diga, este es un corrupto, el otro también, este es no sé qué, pero la realidad es que, aunque muchos de ellos han vivido por encima de las posibilidades que vive cualquier cubano normal, estos tipos no han robado, quizás hayan, no, quizás no, seguramente. Han usado los recursos del Estado en sus beneficios. ¿Lo que él quiere decir desvío de recursos? Sí. Eh, ¿Lo quiere decir que se lo roban? Pues sí. Pero no creo que sea de los que hayan robado para enriquecerse. Más allá que para vivir, para pedir tal cosa, para irse para varadero, para irse a viaje, a no sé dónde. Para ese tipo de cosas así. Pero para enriquecerse, lo dudo. Igual mañana me sorprende, ¿no? No ponga cosas en mi boca como diciendo que yo dije que no. No, no, yo no digo que no. Yo digo que no sé. Me, me cuesta trabajo creer que sean unos corruptos de es, como el, como, el, como el Gil, o como Raúl, o como, o como otros, que, que, que son muy corruptos de, de robar y enriquecerse. Estos no creo. Estos generales no creo. Hay que ver nada más como han vivido siempre. Lo primero, lo primero de casa a Tiet. Claro, la mujer él le dobla la edad y entonces ya a partir de ahí ya tiene que ya complacer. Pero hasta los otros días la casa, el, los muebles de, de los Bermieras, si es que todavía no los han cambiado. Y allá los debe haber cambiado, porque la jeva nueva no, no. digo, no nueva, de años, pero es pero mucho más joven que él. Eh, no, hasta antes de eso vivían los muebles, los mueblecitos, eso le prueba eso, horrible, eso, que eran cantotables y esa horrible, horrible. No, así que eso es. yo no puedo creo, creer que ese tipo sea un, un corrupto de los de, de los que se han enriquecido. Este, este no, este hay una. No sé si notan la diferencia. Se puede llamar corrupto igual, sí, pero, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre robar por robar para enriquecerte y robar por. Es que no es robar, porque para eso todo eso. Todo, o sea ninguno de ellos se siente que está robando porque esos recursos son de ellos o sea es como raúl le ha robado algo al pueblo cubano a lo del público cubano sí, todo pero él no siente que se lo ha robado porque porque es de él la isla es mía cómo me voy a robar yo algo que es mío es imposible no puedo sacar de un bolsillo y meterme en otro así lo ven ellos si dispusieron de un carro para regalarse una jevita, un eso, no lo ven como, como un robo. Está para eso. Son recursos míos. Así más o menos lo ven. Y, y, y ese tipo de corrupción en la que quizás en la que han caído esta gente. De esta gente que estoy hablando. Pero muy diferente a la, a la, a la de muchos otros. Polo. Polo no es el caso. Polo sí es de los buenos y grandes corruptos. Tiene negocios, ha tenido y nunca los ha dejado. Negocios en Angola, en Namibia, en Diamante. O sea, este es otra cosa. Pero los otros no. Así que si le, si le toca a un hijo a Quinta, no sé, creo que puede brincar. Y la solidaridad de los otros puede, puede también brincar. Si, también depende de quién se los meta a preso o quién le ponga el dedo a, a sus hijos. Si le pones el dedo directamente a Raúl, ahí bajan un poquito. Siguen molestos, empiezan a, bueno, empiezan a, mirando, están hace años, eh, conspiran y todo eso son famosas las, las, las verdades que le ha dicho, que le ha dicho el mismo Rodile a, a Raúl Cato, son famosas, que nunca han estado así como que en una obediencia absoluta no ha sido así. Y cuando hablo de Rodile hablo de, de estos otros generales. No de Polo, porque polo, polo es un tipo diferente, Polo es más asadón. Polo de todos ellos, aunque se lleven bien, aunque se quieran, que se respetan, se sean. Igual en libertades todos ellos saben que el pueblo es más, dónde es más, yo y yo yo y yo y yo, yo, yo. Nosotros no estamos. Así que si se los toca a Raúl, puede que se caiga. y obedezca. No, puede no, seguramente, obedezca se calla, se, se maltratan ellos mismos, empiezan a... Eh, qué, qué sé yo, cualquier cosa. Si se los toca a otro, así sea Alejandro, no, no se van a quedar caer. Pero Alejandro es igual a Raúl. Eh, Fernando Díaz Misos. Angolización de Cuba. Es decir, adoptar el sistema de Angola. Puede que fuera eso lo que se estuviese cocinando. Mira, parece. Parece que es cuestión. Puede ser. Puede ser. Polo, Polo es un hombre que ha tenido muy buenas relaciones, muy buenos conectos y mucha influencia en Angola, a todos los niveles. Puede ser, puede ser, cualquier cosa puede ser. Yo no me arriesgo a decir, pero es algo ilegal. Es algo que estaban escondiendo a la cúpula. Gubernamental cubano, incluyendo a Raúl Castro. Eh, y el furrico Bolá, corrupto entonces. Abelardo Colomé Ibarra. Es, es, es difícil, me es difícil a mí hablar de Abelardo Colomé Ibarra. Abelardo, Abelardo era un hombre de Raúl. Y Raúl lo amaba, el soberano. Pero bueno, lo amaba como amaba a muchos hasta el día que le conviene dejarlo de Marcos. A Furri lo otro eran... A Furry lo quitan por enfermedad, realmente tenía, estaba enfermo, pero lo otro eran por muchas cosas. Temas morales. Eh... O Bueno, perdón, para no parecer yo aquí el más moralista del mundo. Temas que aquellos moralistas empezaron a tomar como temas morales. La... que Me parece que caer en el, en el terreno de chisme, pero la la pareja de él se acostaba con el otro. Y, en fin, aquello era un, una cosa rara. No quiero hablar más de nadie, pero era una cosa un poco inentendible. Corrupto. Mira. Si miras como corrupto. Bueno, Furry yo creo que sí. Furry yo creo que sí. Porque primero envió a su esposa con el querido o quien, con quien después fue su amante. su esposo, después, En fin, no sé si, cómo conceptualizarlo. A un montón de tareas donde había... Evidencias, de hecho, tuvieron algunos detenidos eh, por lavar casi más de mil millones de dólares del presupuesto del Ministerio del Interior. Construyeron, hicieron laboratorios en Dominicana, laboratorios muy importantes, hicieron plazas comerciales en Nicaragua, plazas Hicieron, hicieron muchas cosas, hicieron muchas cosas. Lavado de dinero. Entonces, sí, sí, desgraciadamente creo que, que sí, que Furry es un corrupto. Y me duele, de verdad, lo tengo que decir, ¿eh? no, no tengo problema con eso. Lo tengo que decir porque a mí Furry me cae bien. Yo, yo tengo que decirlo. Tengo que decirlo eh, y a los hijos que de él que conozco, no los conozco a todos, tuvo muchos. Y además de sus hijos, le puso la paternidad, el apellido y tal a otros que no eran sus hijos, que se los colaron. Pero bueno, eso es otra historia, no Me voy a entrar yo aquí en brete de tan íntimo. pero me cuesta trabajo hablar de un hombre mira cuando un padre pierde un hijo ya para mí ya yo no no, no puedo no puedo hablar de eso. no hay, no, hay, no hay castigo peor en el mundo no existe no existe que se te muera un hijo tú no te curas nunca eso yo recuerdo a Sergio de Valle y mira que tuvo hijos a, a, a Villa, a Jorge a Cejito, a Elenita, a Rosita, a Alejandro, mis hermanos, que quiero muchísimo, nos criamos juntos, uno al lado del otro. Pero y se era un tipo alegre, un tipo normal hasta que hasta que se le mató el hijo. Reinaldo. Que fue por mucho tiempo mi mejor amigo. Y yo he visto el cambio de una persona cuando se le muere el hijo. Entonces, no, yo no. No, me cuesta trabajo. Yo sé, yo, yo entiendo, entiendo todo, ¿eh? ok. Que si era ministro del interior, que si la represión, que si no sé qué, todo eso lo sé. Pero no hay castigo peor que ese, ni la muerte. Yo creo que la muerte lo beneficiaría. Ahora está todo jodido, no oye. Lo hemos puesto aquí con aparatico eso de sordera que seguramente se lo han mandado de aquí. Eh, sí Perfectamente dónde están sus hijos, que algunos los conozco, otros no, pero sé perfectamente dónde están, eh, cuál, cuántos han pasado por aquí, cuántos no, sé todo, pero. Y nunca he intentado ni verlo ni cosas por el estilo, no me interesa. Pero. Uf, con un tipo se le muere un hijo, no. No, 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 no merece más castigo. Eh, Reinier Rodríguez, todos esos militares quieren vivir. Como viven los hijos y los nietos de los castros, no se quieren quedar atrás. Mira, estamos viviendo una época que, gracias a la, los teléfonos satelitales, a la comunicación y tal, digo, a los teléfonos celulares, a las comunicaciones y tal, nos enteramos de muchas cosas que antes eran prácticamente enclaustradas. Eh, Pero. Antes, la diferencia real entre un altísimo dirigente y el pueblo era de dos ruedas. O sea, uno tenía una bicicleta y el otro un lado. Eh, Sí, los lugares donde vacacionaban, unos iban al campismo y los otros a Casa Baradero, no sé qué, a Europa y tal. La competencia esta que vemos vino después. Con los hijos, con los nietos, no, no ellos. Yo creo que lo, lo irrespetable lo creo, mi opinión, repito, no lo no estoy metiendo esto en la cabeza, nadie, que siga pensando lo que quiera, sea dueño de su cerebro. Pero yo creo que alguna de esa gente estaba el, el, el plus de la ideología, creían en una ideología, ¿no? Como ahora, ahora nadie cree, ni el mismo Raúl ya nadie cree en eso. Ni en la ideología, ni derecha, ni izquierda, ni comunista. Eso no existe. Eso es la única... Donde único se dicen los comunistas cubanos es aquí, en el... aquí fuera. Porque dentro no hay ni un comunista, no existe. No, no existen los comunistas, no existe no hay uno. Ellos son oportunistas, descarados, manipulados, manipuladores. Llámenlo usted como quiera, pero comunistas no son. Porque eso no existe. Pero bueno, en fin, al caray. Yo, yo, yo creo que esa esa feria de de mostrarse de de, de, de robar de, 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 de acaparamiento de riquezas de negocios vino después y y los antiguos dirigentes no lo hacían y si lo hacían Serían entonces todavía más hipócritas porque lo hacían demasiado escondido. La... Yo creo que lo peor, además de la separación familiar, que eso es para mí lo peor de lo peor en ese régimen, pero yo creo que lo peor a la hora de señalar a esa gente no es cómo viven, o el carro que tienen, o lo que sea. No. Sí, puede ser cuestionable, no hay problema con eso, pero yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es lo que... Porque hoy, bueno, son corruptos, pero yo creo que lo más importante a a sancionar, a medir, y a intentar que no se repita, es el Poder absoluto que tuvieron y que tienen algunos dirigentes. Eso es más que lo que tengan. Porque al final, si usted me dice qué solución fácil tú le podrías dar al a régimen, a los capitotes del régimen Cuba y yo, aunque no me guste, yo quisiera, te digo, quisiera. La, la justicia, cárcel, Guantánamo, ver los naranjas, puñón, pues no, puñón, pues no, eso solo vaya. Eh, aunque quiero todo eso, diría, a ver, para evitarnos la sangre, para evitarnos la violencia, para evitarnos todo eso, repártanle dinero a esa gente que se vayan y hagan un compromiso, no los vamos a tocar nunca. Vaya, vale, ganaron, va. Pero vayan, se dejen la isla de mierda esta. ¿tú? Déjenos la isla tranquila y ya. Aunque nadie más llore, que le den un chance a los cubanos. Para que finalmente sean dueños de su, de su vida. Ya no de su destino, de su vida. Que la gente pueda sonreír, pueda ser feliz, tranquilo, que no haya una madre más llorando. Porque se, ya, coge dinero y vete. vete, vete. a todos ellos. Y se vayan. Sería una solución que quizás podrían aceptar porque el poder no se va a nadie ni en democracia ni en dictadura en la democracia nadie excepto Mandela yo no recuerdo a otro que ha dicho ya yo terminé yo me voy no no es así lo que pasa es que existe el voto y usted no le cuadra y lo saca en todos los casos a los dirigentes se les saca a los políticos se les saca ellos no se van se les saca pero usted los, los sacamos con el voto en una dictadura no no hay voto ellos ama, mañana las elecciones ya se sabe lo que va a pasar mañana el otro día de las elecciones hay que sacarlos de otra manera así que si no queremos un derramamiento de sangre a mí me parecería lógico no es la solución que yo quisiera la verdad yo quiero la otra pero me parecería lógico entender que hiciera un acuerdo con ellos le diera mira chico ya, ya, ya robaste, ya jodiste a todo este pueblo por un montón de años, ya robaron, ya hicieron, el que no robó se jodió, eh, pero ya cojan su dinerito, váyanse de esta isla, le vamos a dar, eh, qué sé yo, refugio en, en Honolulu, si quieren, con playa, con, con mulatas, así moviéndose, con una de lo que quieran, pero váyanse. Nadie nos va a reclamar, nos prometo, hacemos, lo prometo, lo fuimos. Pero la Y como son tan corruptos, quizás pudieran aceptar eso. Porque atrincherarlo, decirle, lo vamos a jugar, lo que es lo que yo quisiera. ¿ok? Atrás, lo vamos, no se puede, que si eso tiene que acabar hasta mañana. La gente no sale así. La gente no sale así. La gente se atrinchera. Están convocando al primero de mayo. Yo creo que va a pasar algo. Creo que no van, a, no, no van a, hacer el déficit. Dicen ellos que lo van a hacer, dicen ellos que lo van a hacer. Pero algo va a pasar que va a eliminar el déficit. Me parece. Igual me equivoco. Me encanta que estén equivocados. No es momento para concentrar a un grupo de personas que estén pasando lo que se está pasando hoy en Cuba. No es momento. No es momento para repartir a los policías a cuidar a un grupo de personas que están ingobernables hoy. Los policías también están ingobernables. Ya la gente no respeta a la policía. El concepto de dictadura al menos estructuralmente, las dictaduras tienen muchas cosas malas, muchas, 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 todas son malas, pero tiene una cosa buena. Y es que como la estructura es tan sólida, el control sobre la población, el control policial y todo eso es muy rígido. Y eso hace... Que las dictaduras como regla general <coughs> la delincuencia la criminalidad es prácticamente nula usted recuerda antes usted se podía quedar a dormir en el mulo malecón con una billetera y no le pasaba nada hoy no entonces ya eso no es ni siquiera una dictadura yo no sé lo que es eso es una bomba, eh, una luz, llame usted como quiera, pero eso es una dictadura. Lo que se llama una dictadura, eso no. Porque ellos no tienen control sobre la delincuencia. La delincuencia, la criminalidad aumenta a, a, a una velocidad imparable. Es un fenómeno realmente preocupante. Y ellos no tienen cómo parar. Ahí está todos los días un machetazo, no sé qué, no sé cuánto, el otro que asaltaron, el otro que no sé cuánto. Lo vemos todos los días y esos son los casos que no nos enteramos. Así que ya eso, dictadura, lo que se llama dictadura, eso no es una dictadura. Eso es un vaso, una cámara, un, no sé, llámelo usted como quiera, pero una dictadura ya no me digan más. Porque la gente no respeta a la policía. Los policías yo creo que son los mismos que están asaltando, que son los, son los mismos, son ellos mismos. ¿Dónde está la estructura de, de, sólida que, que mantiene al pueblo sentado? ¿Dónde está? ¿Dónde está la estructura sólida que mantiene la criminalidad a raya? Las cárceles están llenas, sí, pero están llenas de gente que casi todos rozan con los delitos políticos por pensar diferente, por protestar, por querer hacer algún tipo de daño al a régimen económico o el que fuese. Esos son la gente que está presa, básicamente. Claro, siempre hay asesinos, hay esto, lo otro, por supuesto. Pero básicamente las prisiones están llenas, sí. Hay una sobrepoblación penal. A jefe del... Mira, mañana lo voy a poner eso. El, a jefe del... De, de Valle Grande tiene una investigación hasta aquí. No tiene nada que ver con los de polo y eso, esto es come mierda. Pero están venden la sábana. Hay una colchita ahí que le dan a los precios para los fríos, ¿eh? ¿Todo esto todo es un día de frío. Las venden. Tenemos los precios porque grabamos al tipo hablando de, de cuánto vale y todo eso. Tenemos todo. Entonces tú dices, miren. Yo estuve en Chile. Y a los militares, los milicos, como le llaman. En aquel momento, no sé ahora, y ahora lleva mucho tiempo de democracia, es decir, pues, las cosas cambian y la corrupción entra. Pepe. Pero yo recuerdo que uno de las... Instituciones donde cada miembro de esa institución respetaba y llegaba y llevaba con orgullo su institución eran los militares. De verdad, pensar que un policía chileno era corrupto, eso era es una mentira, es una falacia, eso es imposible. No cogían. Eso es como lo, en México, usted va repartiendo propina por ahí, porque no sé qué, la mordida famosa, eso. No, 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 no cuidado, en Chile no. Le, se lo aseguro que no. No sé hoy. Pero en aquel momento no. Respetaba, el tipo respetaba a su institución. Y en una dictadura pasa eso. El militar tiene unas prebendas, el policía también, que, que separa de la población. Estaba el comercio militar, estaba esto, bla, 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 bla un montón de beneficios que tenían los militares por sobre la población y por ende. Respondían ciegamente a su jefe y a su institución. Pero ya no. Los militares, los policías en Cuba, la mayoría, viven tan mal o peor que el resto de la población. Entonces el descontento está ahí. Yo no creo que hagan un primero de mayo y que pongan ahí gente que los que cuidan están descontentos y los cuidados también serían descontentos. Igual me equivoco, pero me cuesta mucho trabajo creer que vayan a celebrar el primero de mayo. Digo, en sus casas, quizás, en, en, en pequeños grupo, grupos provinciales, algunos locales municipales. Oh, sí, bueno, cinco días ahí en tu municipio griten: vive el primero de mayo, caminen de aquí para allá, pues, levanten cuatro banderas, metan cuatro coritos. Puede ser. Pero en la plaza, ahí primero. Tanta gente junta y tanta gente descontenta, y los que cuidan también están descontentos. No sé, me cuesta mucho trabajo creer que suceda eso este primero de mayo. El 1250, que es la matrícula de ese avión, es el que cogen para los vuelos ejecutivos. Eh, los vuelos ejecutivos, gracias, José Viera. Los vuelos ejecutivos los está haciendo. Con viaza. Canel no está volando en ese avión. Los dirigentes cubanos, Lazo, no está volando en ese avión. Viajan en con viaza. Míralo. Míralo. Ellos han matado y siguen matando a todo el pueblo. No me da ninguna lástima, nada malo que les pase. Yo entiendo, entiendo, Carmen, yo. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Yo, yo he sentido exactamente lo mismo. Y mentira, si yo tuviera que decirle a Raúl, coge dinero y vete, o a Alejandro, o a cualquiera de esa pandilla, que pisoteó mi vida, pisoteó a mi hija, pisoteó a mi familia, pisoteó a mi, mi, mi yo interior, no, no, no. Por supuesto que yo quisiera muerto. No, no, yo no lo quiero ni preso, yo lo no quiero muerto. Y muerto por mí. No es que un pelotón de fusión. No, no, yo lo quiero matar yo. Pero. Pero la verdad es que. Y me costaría mucho trabajo decir, bueno, ya vamos a arreglarnos, aquí no ha pasado nada, tú te vas, yo no te voy a perseguir más, pero vete de aquí. No te, lo que no quiero vete más. Ni que hagas daño ya no a mí, sino a, ni a mi familia, ni a nadie, ni a mi amigo, ni a nadie, ningún cubano. Nunca más. No sé. No sé si te elegiría eso. Y yo creo que sí que lo elegiría. Afortunadamente, para mí, desde mi punto de vista, supe y pude hacer algunos movimientos en, en mi sentimiento. El odio es un sentimiento tan normal como el amor. O sea, o sea, mis sentimientos de odio los he canalizado quizás por otro lugar. Lo tengo, sí, pero los he canalizado por otro. Ahora bien, hay que ver a una madre que su hijo haya muerto en el Darién o cruzando el estrecho de la Florida o como tantos presos de los que no se habla que han fallecido en las cárceles cubanas. Entonces, a una madre yo no tendría ni huevo, no tendría ni valor para decirle esta cosa. Más me quedaría callado. Lo que ella dijera, yo callado. Es más, yo creo que a ese tipo de personas, a esas madres, mira, yo nunca le he hecho daño a nadie. A ver que yo sepa, no, quizás un día rompió un corazón, quizás algún día, a veces vamos caminando por la vida y le hacemos daño a personas y no sabemos que estamos haciendo daño. Hay muy maneras de hacer daño, veces inconsciente incluso. Pero yo creo que yo nunca le he hecho daño a nadie. Sin embargo, a una madre cubana que ha perdido un hijo en cualquier circunstancia yo le, Aunque yo nunca hubiese hecho nada solo por, por lo que me toca de algún gen de mi padre, yo le pediría disculpas. A eso sí le pediría disculpas. Pero de, de corazón. Aunque, aun cuando yo no lo hice, aunque cuando yo no he hecho nada, no importa. A esas. A, sí. a todas esas imbéciles que dicen que dime, dime, hey, por, hey, disculpa, yo no he hecho nada. Pero a, a ahí, está, a ahí está. Yo soy responsable por lo que hago, no por lo que haya hecho nadie. Pero en ese caso, ahí, no, ahí sí me, me reviento. Juan Juan, ¿usted cree que perder un hijo sea un castigo? Mis saludos para usted y consuelo se les quiere. Sí, yo creo que perder un hijo es el, es el, es el peor castigo que puede existir en el mundo. A usted, coño, abelito. A ti se te muere tu mamá. Que Dios lo quiera, no sé si está vivo o muerta, no sé, pero yo no quisiera nunca que se si te muriera. No es tu caso, no estoy hablando de ti, ni estoy deseando la muerte de, de la madre de nadie. Porque eso deja un vacío ahí que, que a veces se sobrelleva, pero no, no se cura tampoco. ¿no? Tú sigues extrañando a tu madre hasta el último día de tu vida. pero Pero es biológicamente normal que tu madre... Muera algún día. Y tú no lo quieres, pero va a pasar. O sea, es así. Igual con tu padre, con tus abuelos, con tus tíos, con, con, con esa parte de la familia. Pero nadie está para, preparado, ni los malos padres, para que se te muera un No, yo creo que ese es el peor castigo del mundo. ¿no? Más allá que la prisión, que. El que tú quieras, el que tú quieras no es comparable con eso. El que, el que tú, creo yo. El que tú quieras no no es comparable con eso. Espero que te conteste la pregunta. Mi papá tenía un Mock Y ahí íbamos a Varadero Eran otros tiempos. Ahora es un Bayouf. Hasta de todo. Coño, te mostré aquí el, el hotel de la, la, la Plaza América ahí en Varadero que. Eso está, que parece plaza de, de cierto. Todos esos militares saben que a Raúl le queda poco, no pasa de este año, y verán la guerra entre ellos de poder, y hoy vienen, y ahí vienen, y ahí viene el cambio para bien o para mal. Sí, 100% de acuerdo contigo, con algunos, pero sí, sí, básicamente sí. Reinier Rodríguez. ¿Cómo va la creación poética? Juan Carlos. Reynold Cabreiro dice: no guerrilleros con poder, sino militares de carrera. Ok. Ok. Bueno, mirado así, estos tipos son militares ya de carrera, porque aunque. Algunos de ellos llegaron ahí a través de, la, de lo que todos los que sabemos, pero ya muchos de esos generales, casi todos son de carrera, casi todos estudiaron en la frunce o en algunas otras escuelas militares en, 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 en otros lugares, en, en Rusia y en otros lugares. Eh, se han ido a, a hacer reciclaje a China, sobre todo los pilotos y ese tipo de cosas. Entonces, no sé, ya, es que ya guerrilleros, ¿quién queda? Eso de la sierra, eso. ¿De quién está hablando? De Ramiro, de Guillermo, de Ramiro, Guillermo, Machado, pero. Eh, Qué más? Ya se acabó ahí la ley la lista. De esos guerrilleros. Ya los otros casi todos han sido de, de carrera ya, de verdad, créeme. En eso mismo estaba pensando yo. Quinta solar, ¿qué hará si le fusilan el hijo? No, no va a fusilar a nadie. No va a fusilar a nadie. Nada. El horno no está para, para otro... Para otro... Para otra causa, uno en 1989. No, uno y dos. No, no, la causa no. El y, y es que ni siquiera este Gil, ¿eh? Ni siquiera con él va a pasar a eso. Eh, hace unos días estaba hablando con alguien que me decía que a Gil le va a pasar lo mismo que a Pepe Brandt. Después que lo sancionaron, bueno, ya todos sabemos lo que sucedió en la prisión de Guanajuato. Pero es que... Pepe Abrante era, era otra cosa, era, era otra cosa. Además, no, no olvidemos que Pepe Abrante, unos tiempos antes de la causa, había escrito una tremenda apología a la, a la peristroika que, que, se, que se publicó en Moncada, ¿eh? en la revista Moncada. Búsquenla, búsquenla, porque yo veo que aquí mucha gente le gusta eh, opinar y a veces no lo que repiten, lo que quieren, lo que no sé, se... y me parece bien, pero también es bueno de vez en cuando echarle un, un ojazo a, a los libros, a las revistas y esas cosas, porque no, no, no siempre es bueno repetir lo que dice el otro. Así que no es no el es caso, no es el caso, no, no es el caso. Y lo de agente del servicio especial, no es que no me cabe en la cabeza. Eh, este señor Gil que en su trayectoria haya tenido algún contacto con algún servicio de inteligencia y con inteligencia o sea algún servicio especial de algún lugar del mundo que no sea cubano eh, seguramente sí Claro ¿Alguna vez dio información a algún servicio especial de algún lugar que no sea Cuba de manera pública y o inconsciente? Sí. Pero así un espía... No, se tendría que estar comiendo miedo a los servicios especiales. Porque hay que, tendrían ellos que entender bien, a no ser que estén también tan mal asesorados como algunos políticos acá con el tema eh, cubano, que que crean que, que los políticos, esos cubanos, ministros y esas cosas, son tienen algún poder. Es que no tienen ninguno. En Cuba no hay un ministro que tenga poder. No hay. Bueno, lo permieran. Hasta ahí. Y cuidado. Porque todos los demás, ¿qué son? Son monigotes que usan, quitan, suben, bajan, pim, pam. El último ministro con poder en Cuba, creo que fue Marco Postal, que era ministro de ayer. Ese sí, pero era de la familia. ¿Cuál otro? Ministro así con, con poder real. Yo, yo no lo veo, no lo recuerdo. Y los ministros que he visto son un de uso. Ven, pasa. Chupa, dale, huye, se mueve. No. Y eso lo tendría que saber los servicios especiales de cualquier lugar del mundo. Lo tendría que saber, de hecho lo deben saber, lo tienen que saber. Así que si le van a tirar al anzuelo a alguien, ya sabrán ellos a quién se lo pueden tirar. Ah, si vas a usar ese espía como trampolín para llegar a otro y no sé qué, bien. Pero un ministro en Cuba, información la compartimentada hasta tu punto, no tiene tanta información. Vamos, sí, que el ministro de Transporte debe saber cuántas gomas hay en Cuba, sí, claro, cuántas almacenes de gomas hay, sí. cuántas guagua hay, bueno, de las guagua no sé porque están caen cañones, pero eh, ese tipo de cosas, pero más allá de eso, manejan muy poco información. Pero créanme que, que si algo ha aprendido el régimen cubano, y lo lleva a cabo, pero a cabalidad. Es que la compartimentación es su mejor arma. Y tiene a todo el mundo, incluso ministros, viceministros, directores de empresas. <coughs> todo eso lo tienen medio perdido. Lo tienen. Sí, este, que sepa de esto, porque, porque ellos saben que todo el mundo está de paso. Que la única torre que. Que está pavimentada ahí es eh, la, que, la, la que, bueno, la, la del apellido. Ese. Así que, no me lo creo, no me lo creo. JJ, recién vi que este debía comenzar su programa diciendo: Había una vez, de de Castro fue un el cuentero mayor, y este le sigue de bien seca Ah, qué bien. Oje. Eh, Vital, Vitón. Ah, bien, puedo comenzar así el día que tú quieras. No, no tengo ningún problema con eso. Eh, Dipul, malo, dice, ¿qué me dices del corrupto de Guillermo García y sus hijos? A ver, chicos. Guillermo García es un guajiro. Que Nada tonto, ¿eh? Eso de la justicia y eso, cuidado, cuidado. Eso es ahora nada tonto. Es un guajiro que tuvo la suerte o la desgracia, eso habría que ver. De cuando los expedicionarios llegaron, pues sumarse como guía, pam, pam, pam. Y se coló. Y entró. Y, y estuvo en la columna del viejo mío y en fin es un corrupto sí sí es un guajiro tan listo que entendió que él estaba luchando por el bienestar de él y de su familia Lo tuvo muy claro de principio y en esa dirección camino creo que ese básicamente es la historia que me parece, ya me equivoqué, de, de Guillermo. En cuanto a la corrupción, quiero decir. Y mientras más viejo se ha puesto, más, más corrupto se ha puesto. Y los hijos, a menos los que yo conozco, ha ido a a Willy y a, y a Loreta, tiene veinte y pico, pero, pero yo digo los que yo conozco, con los que me he llevado, con los que he hecho cosas conocidos. Creo que se han agarrado del de ese palo que los beneficia y siguen sacando... Exprimiendo ahí al, al viejo, muy, intentando pues ganar más y de ahí para allá los nietos y todo eso, y hasta que aparezca una, un cerebro eh, empresarial de verdad ahí en esa familia y, 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 y utilicen mejor los fondos de, 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 su, de su, todos sus negocios. Pero, y digo eso porque, por un segundo, Despojónomonos de ideología, de víctima represor, de víctima dictador. Olvidemos por un segundo eso. Vamos a ver como un papá viejo y perdido ya, porque lo hemos visto perdido. Si usted fuera el hijo de un anciano así, en el que esté en esas condiciones, usted permitiría su papá vaya a un programa de televisión a hablar mierda que si la abetru que si la tiñosa que si la cutía que si no sé qué que si caimán cocodrilo de verdad usted lo permitiría usted permitiría que su padre en esas condiciones participara en esa en ese video que lo que dio fue lástima de ver a ese viejo ahí que mirando para arriba, mirando para abajo, que estaba más perdido que un pingüino en, 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 en Venezuela. Usted permitiría con un padre suyo. Olvídense ahora de, de, del cargo, de todo eso. Olvídense de eso. Usted permitiría con hijo. Entonces por eso yo digo, coño, coño, si yo me pongo en los zapatos, no es ponerse en el zapato de Guillermo porque Guillermo ya se fue del parque, no estaba, se fue y no sé, ahí en esa que arriba no hay nada. Pero coño, yo, yo de verdad no, no, pero yo de verdad. Yo quiero, he querido, hace muchos años no, no hablo con él ni cosa por el estilo, pero yo a Willy, coño, un tipo que yo respetaba, que yo... Me parece un tipo simpatiquísimo, inteligente, buena persona, pero... Coño, no sé, yo... Loreta la conozco desde, desde que yo era niño, yo vivía enamorado. De... Loreta no era el casco viejo del señor que ustedes ven ahora, no, no, no. Cuidado. Loreta era una cara linda y yo, cuando era niño... Iba con una guitarrita ahí y le cantaba Loreta, Loreta, mi bella Loreta. ¿Ustedes se acuerdan de esa canción? Bueno, yo vivía enamorado. A mí Loreta me ponía nervioso. Claro, nunca me miró porque yo era menor que ella y, ¿sabes? Las evitas así miraba abajo. Y... Así que he tenido siempre buenas relaciones con esa gente. Pero, coño, es que yo hoy respeto tanto eso que le están haciendo a su padre. A margen de que sea un parte de la dictadura, que sea no sé qué, que sea un corrupto, más de todo eso, como padre, como padre, coño, te digo, coño, ¿cómo voy a hacerle eso amigo mío, mío, tú? Pero bueno, en fin. Los comunistas comienzan sus ambiciones capitalistas cuando viajaban a los países socialistas en evolución. Puede ser. Puede ser. Yo... Yo recuerdo que a mí... Uno de los países que. que más me atrapó. Moscú a mí no me atrapó, la verdad. Moscú me atrapó la joderas, la vida de estudiante, que es la mejor del mundo. Debe tus responsabilidades, de tu tiempo, la tu borracha, eres la bala que mató a Kennedy. Pero Moscú, como ciudad, aunque es una bellísima ciudad, una ciudad imponente, impresionante, imperialista. Pero a mí no. No me atrapó todo gris, todo grande, todo gigante, eh, todo así. No, no me sentí una hormiguita ahí. No. Lo, los edificios grises, lo, lo, todo gris, todo gris. No, no, el cielo gris. La, no, había que yo no me gustaba. Pero Hungría. Oh, Hungría me, me, me sacó los peines. Y Checoslovaquia bueno, la antigua Checoslovaquia ya sé. Es así, lo mismo Praga que Bratislava, ¿eh? cualquiera de los dos. Y se veía otra, otra manera de vivir el, el mismo socialista, se veía el socialismo se veía de una manera muy diferente, pero muy diferente. En Alemania, ¿para qué? Pero mira, todo eso se destrozó, todo eso se destrozó y lo que a mí me parecía que estaba mejor para Cuba, que Cuba. Sí lo estaba, sin embargo, ¡pua! Se fue de parque eh, Es complicado, es complicado. Pero sí, yo creo que, yo creo que de alguna manera, los, los dirigentes y los funcionarios cubanos comenzaron a, a despertar las ambiciones capitalistas paseando por, por el socialismo diferente. Hombre, cuidado. También en, en los países capitalistas, porque eso sí le taladró el cerebro a, el cerebro a toda esa gente. coreano Corea no. porque yo recuerdo que Raúl en alguna ocasión fue a, a Corea. No ahora con este perito así, no. niño uno, Pero sí, yo recuerdo que fue a Corea y viró. Y siempre... Hablaba de, de, de su experiencia cuando fue a Corea y decía que, que le habían hecho un acto y lo, lo habían pasado por una avenida y le gustó tanto que después que había terminado el acto eso le, le dijo a, un, a una gente ahí que lo llevara otra vez a ver esa gran avenida. Y todo era fachada, todo era hecho. Cuando volvió a pasar ahí no había nada. O sea, Corea es eh, Corea, mucha Corea. Pero sí, es que cualquier lugar estaba mejor que Cuba, la verdad. Cuando el poliburó va a quitar al sin casa que está esperando. Mira. Mira. A mí se me hace un, un excelente momento para ellos quitar. A mí en Mario Díaz. -Carre. Yo sé que lo van a quitar, pero yo no sé cuándo, yo lo he dicho acá. Y te voy a decir porque, mira, uno, si ellos les da por tomar la vara con que me dieron a Pepe Abarante en el 1989, y la vara que me dieron decía. Que la, eh, la, eh, ellos asumían que Pepe no sabía nada de lo que estaba pasando, pero como era el ministro era imposible, no podía mantener un ministro que no supiera lo que estaba pasando en su mando ministerial, en el organismo de su mando ministerial. Ojo. También en ese momento se dieron algunas críticas a esa vara justiciera de Fidel, porque algunos escucharon aquella aquella cosa que dijo Fidel, muchos empezaron a decir, incluso a él le llegó, y por eso se molestó, y reunió a todos los militares a todo lo que pasó, que ya todo el mundo lo conoce no creo tener que volver a hacer la historia, en la sala universal, todo, todo eso que usted sabe, algunos lo dijeron, a ver, a ver, asumamos que sí, que habrá antes hay que juzgarlo, sacarlo, sancionarlo, porque es el ministro del interior y bajo su mando sucedieron todo lo que, las cosas que, que sucedieron. Tiene este una es lógica. Pero tomando esa vara como efectiva, muchos le dijeron, ok, entonces habría que quitar a Raúl Castro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, porque si bien todo lo que sucedió básicamente eran oficiales de la, del Ministerio Interior, el involucrado en todos aquellos hechos de mayor rango fue Arnaldo Ochoa y era general de... De la FARC. Así que habría que sancionar también a, a Raúcast. Y bueno, ya sabemos lo que sucedió: suicidios, presos, eh, avalancha de despido, eh, un tsunami de, de gente pidiendo las la, la renuncias. Todo lo que sucedió, ya usted lo sabe. Pero podrían usar eso para decir, vamos a salir ya de esto. Es, es complicado, creo yo, para, para el mismo Raúl Castro, o para, bueno, Raúl Castro tiene 93 años, ¿qué, qué más lo van a pedir? Pero para ese entorno de poder, eh, debe ser muy complicado ver a Canel, que, aunque a ellos le sirve porque lo pueden manipular muy bien, pero le les deja de servir porque nadie lo respeta. En el mundo entero lo han dicho sin casa. Y él lo sabe, se lo han dicho hasta en su cara. Eh, no impira nada, no da confianza, no compra manipulación, no es nada. Es un, un mierdita. Y entonces, yo creo que pudieran decir, a ver, es muy manipulable para nosotros, nos sirve mucho, pero no dejó de servir. Hay que salir de él. Y es un buen momento para salir de él. Pero, por otro lado, se me hace que no es desde mirando las cosas como si yo fuera eh, parte del de régimen ese, ¿no? Pero, también podrían pensar, si yo hago este cambio ahora, que lo necesito ya, necesito el cambio. Si yo hago este cambio ahora y salgo de este imbécil. La imagen que doy, el eterno doble mensaje de cada paso que dan los capítulos cubanos, eso que le dije el otro día de un mensaje al exterior y un mensaje al interior, ambos estarían paralelos en la misma dirección. Fatal. Así que yo estaba en un momento complicado, complicadísimo que otros actos de corrupción estén caminando paralelo e involucren a, a Manuel Marrero, son pendejadas. O sea, que si se roban, que si gasolina, que si aquí, que si allá, no es importante para ellos. No, Porque ellos mismos son unos corruptos. Entonces, la corrupción, vamos, como que los hermanas, ¿no? no eh, robó, pero tampoco me robó a mí, le robó a la, a la población, le robó al otro, le robó al otro. Es como. Es como que usted vea a un secretario de partido de una provincia que haya. No sé, que se robe la gasolina. El tipo no lo hace solo. El tipo tiene. Porque usted no, no pensará nunca que un primer secretario del partido de partido en una provincia va a la gasolinera, llena su carro. Llena, eh, no sé qué, da autorizo él, no sé qué. No es así. El tipo tiene que usar a varias personas, a su chofera, a este, al otro. Guap, 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 guap. Esos son responsables. Sí, pero eh, esos son de poca monta. El otro es el que importa. Lo mismo sucede a las a, a, a la mayores alta esferas. O sea, los capitotes de verdad son corruptos. Y que ah te le está dando una comisión a aquel y que no sé qué. Y no sé qué? Eh, eso son cosas tolerantes, eso no importa. ¿Usted cree que, no sé, el presidente no sabía que su hijo, que si las comisiones, que si no sé qué, claro que no sabía, pero eso no lo importaba, no lo ve. Funciona, desgraciadamente funciona En fin, me voy, que a ver, que dice Matando canarias. Está insinuando de los carabineros en Chile, por ejemplo, eran blandengue. Nunca dije eso. Es que no sé por qué yo digo una cosa y algunas personas lo entienden mal. Yo dije que nunca en mi vida vi unos miembros de una institución como los militares chilenos que estuvieran tan orgullosos de su institución. En aquel momento que yo viví en Chile, la corrupción. Al menos en ese, en ese punto no existía. Un militar vivía orgulloso de ser militar, un policía vivía orgulloso de ser policía. Eh, yo no sé ahora, pero en aquel momento era así. Tú no podías ni te tu... ocurrió Yo, yo vivía en México y aquello era un dinero, dinero en policía. Me decía, oye, recuerdo, yo salía de la casa para el aeropuerto y yo decía, oye, pinche cubano, quieres sentirte como Fidel Castro? Échame una, como le decía, un totón. Un totón era 20 pesos. Échame un totón. Y yo le daba 20 pesos a aquel policía, y se paraba al delante mi carro mío, le ponía la sirena y me llevaba a salir puesto como si yo fuera el, 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 el gobernador de allí de, de Quintana Roo. Era así. Conocía yo a alguien. No, hombre, no, era así, es corrupción pura y cruda, nada más. En Chile no, en Chile no se te ocurriera nunca ofrecerle un dinero a, 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 a un policía que vivían orgullosos de su institución. Yo no sé ahora si eso se ha perdido. Así que eso fue lo que yo dije textual. En fin, eh, Antonio León, eso es un cuento, los militares se van a repartir Cuba igual que hicieron los rusos cuando se cayó el comunismo. Eh, obvio, obvio que eso es lo que va a pasar. Eso no, perdón, perdón, perdón. Eso no es lo que va a pasar. Eso es lo que pasó. Sí, sí, porque no es que se estén repartiendo. No, no, ya eso está repartido. Ya eso está repartido. Yo cada vez que veo algún, no sé, la noticia esa, es que, es que los castos son, son tontos, ¿verdad? Los, los, los castropines, ¿ok? Son, son imbéciles, son, son limitados, ¿de verdad? Son, son así. Excepto en todos todo los demás son limitados. Usted se imagina que su padre sea el pinche amo de, de ese país. Y usted, te o su abuelo, o su padre, o su abuelo Es pinche amo de ese país. Y el cangrejo tiene que estar extorsionando a la gente. Cosa de delincuencia de esa, de barata. ¿De verdad? ¿Se ¿Te, te hace lógico? La otra, la Vimita y la otra, y la Gaby, haciendo, poniendo su para mi PYME, vender cuatro jabones que compran no sé dónde y comerciar. ¿Se ¿Te, te hace lógico? Oye, si va a rapar, rapa bien. No sé, ponte, mira, mete en mi empresa. Yo soy el nieto de Raúl, así que está en mi empresa y, 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 y va a ser la exclusiva comercializadora de petróleo en Cuba. Pinche. Eso es ser inteligente, usar la corrupción a tu favor y el poder a tu favor. Y entonces. La corrupción sería igual de mala, pero entendible. Ahora, lo que no es entendible, lo que demuestra únicamente que esta gente son unos imbéciles. Se los trato de decir a cada rato a la persona que dice que no, que sí, si las manos, que sí, si el otro, que sí, si Raúl, que sí, si va a dejar a Alejandro en el poder. Alejandro es un imbécil. Si Alejandro está en el gobierno, en el, en el poder, detrás de la bambalina, delante de la bambalina, abajo de la bambalina o arriba de la bambalina, se le va el país, a, pero a la mierda. Entonces, son hasta malos corruptos. No tiene lógica. Vaya, coño, el, pa, el papá, el abuelo, el papá, el Raúl Castro, es el amo de ese lugar. No tiene ningún sentido que el cangrejo esté extorsionando a aquel que tiene una bad, el otro que tiene una MIPIME, en cosas de droga, en eh, que quiera que el capo. ¿Qué cosa es eso? No, no, está, no está mal. Parece que ha visto muchas películas de esas, de, de, de mierda de esas, y se las cree, entonces cree que los capos llegan al poder y no sé qué. Señor, eso no es así. Eso no es así. Y el fallo de los capos grandes ha sido cuando han querido meterse en la política. Y es cuando se los llevan de parque o caen presos. Así que por ahí no van los tiros, no es así. Y estos son imbéciles. Literalmente, imbéciles, retrasados mentales, que ni siquiera saben aprovecharse de, de lo que tienen. Y están en la majomía esa, tonta esa, que es el otro que si vive en la Yuma, que si no sé qué, que si el otro que si le trae dinero, que si le regala tal cosa, y que se si juntos vamos a poner tal negocio. Es eso, yo? No sé, montate el representante exclusivo de la guagua en toda Cuba, el transporte urbano en toda Cuba. Bien. Montate. Eh, Mira, Paolo le metió en la cabeza a Mariela, porque la otra también es, metió retrasado Cuatro pin retrasados, igual ha retrasado. Eh, la de eso de la basura. Bien. Corrupción, sí, pero bien. Lógica, coño, aprovechen poder de verdad. Pero este, que si una mipime, que si un no sé qué, que si una mierda, que si el otro, que si se parte de dinero por acá, que si... No. Por favor, por favor. Que si, de verdad usted cree, de verdad, mira, si Alejandro Gil está detrás, de verdad, porque una cosa es que a esta mujer la cojan y empiece a hablar y diga que si Alejandro Gil no sé qué, y además, en el... En el, en el en los papeles está, porque yo tengo que limpiarme. Y si esta gente me pide un, un, un acuerdo, yo pues, hablo más de, de, de lo que es. Pero hay que ser muy imbécil para teniendo los, las herramientas. Porque si tú eres ministro de Economía, tú tienes. Amigos empresarios, amigos no sé qué, gente que te pasa un dinerito, tú, 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 tú sabes, y más si tú eres corrupto, tú sabes por dónde van los tíos. De verdad, va a coger una mula para estar sacando dinero para acá y. Se me hace fantástico. A mí eso se me hace más, a mí personalmente, que no sé nada de lo que sucedió, más allá que los endimens que he visto. Y los tengo por ahí en mi email. Pero. Y sé lo que se dice. yo lo tengo, no lo he publicado porque yo no sé si, si se puede o no se puede. Entonces, no. Pero a mí eso más se me hace un tema de, de tráfico de gente. Porque bien, que la mujer tenía 102 mil dólares y que ha venido 45 veces y que cada viaje hizo ciento y pico mil dólares. Hombre, eso, cuatro millones. Visto el día? En candela. Pero usted se hace... La lógica de verdad de un ministro de economía metido en eso, de verdad, le parece lógica. Yo sé que, como como historia suena guau, wow, qué lindo, lo cogimos, lo atrapamos, pero mira, si usted es un traficante de gente y se dedica al tráfico de gente, ¿cuánto paga cada cubano por el cuba Ponle diez mil, ponle 15 mil. Sin ningún apuro, porque hay quien ha dado mucho más por la cárcel de Cuba. Eh, ahora mismo, usted sabe, si usted tiene una candela en Cuba, lo van a meter preso, o ha estado preso, o ha sido violador. Sí, porque aquí hay de todo, ok, ok. Mucha gente que llega y dice, no, yo era allá, y allá lo que tuvo preso por violador, como este señor que fue preso por violador en Cuba, violador, no de derecho, violador de mujeres, de mínima, de niña. y ahora creo que vive en, en Texas. Y se cambió el nombre, se puso el apellido que tenía, el mismo nombre, porque además es un imbécil. Se quitó el apellido y se puso otro apellido. Ahí tenemos los, los papeles. Y entonces aquí, no, ya no, hay que declararlo, hay que denunciar ese pendejo, porque ese tipo, sí, habrá entrado aquí todo lo que quiere y respeto todas las decisiones de, de, de migración y de las autoridades competentes, pero es un violador. Ese tipo no estaba preso por incidente ni por no, 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 no. Ese tipo estaba preso por violador. Pero bueno, eso no viene acá. caso. Si usted es un traficante de personas y le cobra a cada cubano que usted trae 12 mil dólares. Y contactó con 10 cubanos. ¿Cuánto es? ¿Sabe que usted la cuenta? La cantidad que trajo esta mujer. Eso es difícil. No, hombre, no. De Cuba se quiere todo el mundo. Y han pagado mucho más. No me voy a decir ahora ¿no? que usted no lo sabe. Han pagado muchísimo más de eso. Estoy diciéndole 12 mil dólares por decirle, te saco de aquí eh, con los papeles con los y te pongo allí en no sé qué. ¿A cuánta gente no le, han, no le han pagado el parol. Y usted lo sabe, no se me haga el ruso aquí. Ni he sorprendido. Usted sabe que hay mucha gente que ha pagado parol. Y es esto: 10 mil pesitos. Por 10 personas? ¿no? Ahí están los 100 mil pesos que trajo la señora. 45 veces. Pero si hay más gente que se quiere ir y pagan todavía más. A mí se me hace, yo no sé nada ni tengo ninguna información, repito, pero a mí se me hace más lógico que eso sea. Eso de, de, de por ahí, que de un ministro de Economía mandando. Si un ministro de Economía, con las relaciones que tiene, agarra una mula para mandar 100. Todo afuera. Hombre, porque hay que meterlo preso, señor. No por corrupto, por imbécil. No, 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 no. Vamos, vamos en serio, que. El mundo camina en serio. Yo sé que es mucho más bonito todo lo que querramos decir, las historias que nos hagamos, pero a mí no me da ninguna credibilidad que, que esta señora haya estado trayendo el dinero de... Ella. A mí personalmente, yo me sé la historia y he visto en diamond, yo lo tengo, me lo mandaron por email, lo tengo, pero no no me juega. No me juego Si tú dijeras al cangrejo que es un imbécil y que manda dinero para acá para comprarse una pistola o no sé qué, o todas esas cosas de capo imbécil, está bien, de pequeño mafioso de eso que se crea, está bien, está bien, Pepe. Pero un ministro y de economía mandando dinero así, él no sabe los rigores que hay en las aduanas. Él no sabe que la gente, cuando tú la metes en algo que no es muy legal y lo pre prenden, enseguida hablan. Él no sabe que hay manera de lavar el dinero muy fácilmente. Señor, si de verdad, cosa que dudo mucho, si de verdad ese dinero era de Alejandro Gil. Mi hermano se merece la prisión. Pero no por lo corrupto, no, no, por imbécil. Se merece el, se merece más, se merece se merece la pena máxima por, por, por imbécil. Porque imbéciles así no pueden vivir en este planeta, no, 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 no. Yo la verdad, es historia. Yo no me la creo. No estoy influenciando en nadie que diga eh, nadie, ni nada, yo no me considero influencer ni, ni cosa por el estilo. Yo solo estoy un tipo aquí, como usted, que agarra una camarita y me pongo a hablar pobería aquí. nada Ni soy influencer, ni quiero ser presidente de nada, ni me interesa la política, ni quiero estar en política, ni me interesa. No, no. yo lo único que quiero es, lo único que yo persigo de verdad en mi vida, a margen de mi familia, mis amigos y todo lo que ustedes saben que para mí es bandera. Que la gente en Cuba sea feliz. Más nada. Que esa gente dejen que los cubanos, coño, logren pasarse una noche completa riendo. Y esa noche trae a la otra, y esa otra, y otra, y otra. Y así hasta tal. El... Coño, ya son 65 años, 5 años de sufrimiento y sufrimiento. Después el pinche accidente ese y todo lo demás ha sido sufrimiento. No. Hay que darle un respiro a esa gente que sea feliz. Ya después, si ellos quieren ser, seguir siendo comunistas, digo, seguir siendo. Seguir, yo, 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 como un sistema, el comunismo, el socialismo, el neocolonialismo, el esclavismo, el, el que le dé la gana a ellos, su rollo. Yo no voy para allá, ni me interesa estar allí, ni nada de eso. Pero, cuño, ya, ya, que no sufra más la gente, que no haya yo, yo no, más detenido, porque, porque tú, te, tú pienses diferente diferentes encomiendas que está ahí dirigiendo, eh, a que. No, no, ya se tiene que acabar eso. Y eso es de verdad básicamente lo que, lo que yo quiero para mi país. Felicidad. Nada más. Lo demás, lo decidimos entre todos. Mi deseo es mío. Felicidad. En fin. Me voy, mis amigos. Eh, ahí veo que un suelo está. Marcando. Chao, chao, nos vemos mañana. Les voy a poner otro pedacito, otro pedacito de conversación y de los nuevo. O sea, de domingo para acá. Así que sigan jugando y yo sé que chao, chao, chao. Una casa, un apartamento, un perterrio, un, un terreno, lo que tú quieras, que quieras comprar, barato, bonito y, y económico. ¡Llámame! ¿Cómo? Que te financio todo lo que tú quieras. Tengo todo para financiarte, todo el dinero que tú necesitas. Llámame, llámame. ¡E 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 bella! Moderna Dental está ubicado en el sur de la Florida con tres ubicaciones, todas equipadas con la última tecnología y los doctores más calificados. Si a usted le interesa nueva dentadura, puede llamarnos hoy porque tenemos una promoción inicial de solamente 999 dólares. Pero si ya usted tiene su dentadura y no está contenta, tráiganos acá su dentadura y le damos un crédito por ella. Si usted cuenta con Seguro Dental, la visita, el examen de Rayos X y la limpieza es libre de costo. Ya sabe, llámanos hoy o nos puede enviar un Mensaje directo de Instagram a nuestra plataforma digital Moderna Atento. Nos esperamos.